Hola gente sin que hacer. Se les agradece su presencia en el canal Novelas New. Los contenidos aquí son con el fin de entretener. Las novelas no me pertenecen, los créditos. Besos y aplausos a sus respectivos creadores. Sin más, comencemos. Lin Fan viaja por el mundo de los cómics hermosos y despierta el sistema de muchos niños y muchas bendiciones. Las esposas y concubinas se convierten en prostitutas y las recompensas explotan. Lin Fan, que había estado ausente de la escuela durante dos años y medio, dijo: ¿No es esto una coincidencia? Nuestra compañera de mesa es Spider-Wen. Dim, araña cortadora de Barba Gwen, recompensa. Sentido de araña. Dim, salir con una chica fénix, recompensa. Poder Fénix. Dim, coalquiler de Shoquabegel, recompensa. Shocking Fruit. Dim, Mystique de doble fila, Natasha, recompensa. Físico Super Saiyan en constante cambio. Dim, Beedon Scarlet Witch, Recompensa. Poder del caos. Din y a partir de la araña con barba Gwen, Lin-Fan se embarcó en la vida sexual de una belleza coleccionista de sellos. Y novela firmada exclusiva de Feilunovel.com. Beautyman. Ultiman. Toma una concubina y hazte fuerte, Gwen de Spider-Gwen. Esta novela y sus personajes son puramente ficticios, cualquier parecido es pura coincidencia, por favor no los imites. Cómic de belleza. Tomando concubinas para volverse más fuertes, Gwen. Capítulo 1. Hola estudiantes, soy Lin Fan, quien ha sido suspendido de la escuela durante dos años y medio, género masculino, amor femenino. En Meetung High School, Lin Fan permaneció indiferente al frente del salón de clases. Mirando a los más de 30 hombres y mujeres de abajo, su mirada se centró en el par de hombres y mujeres al frente, y una sonrisa imperceptible apareció en la comisura de su boca ignorando directamente al hombre entre ellos, miró directamente a la chica frente a él y dijo especialmente una belleza como San, tú. Con Lin Fan la voz cayó. Dim, el anfitrión se convierte en un compañero de clase de Spider-Wen y la finalización de la tarea ha mejorado enormemente. Dim, la finalización de la tarea ha alcanzado los requisitos de recompensa. Dim, felicitaciones al anfitrión por obtener la recompensa. Inducción de araña. Spider-Wen misma versión mejorada. Las indicaciones del sistema frío sonaron una tras otra. Pero cuando Lin Fan lo escuchó, se sintió extremadamente agradable. Detección de arañas. Esta habilidad puede a Lin Fan asintió en secreto con satisfacción. El mismo superpoder de Spider-Man puede predecir de antemano la llegada del peligro. El cielo y la tierra son grandes y la vida pequeña es la más grande. Lin Fan, que acababa de cruzar, dijo que le gustaba esta habilidad. Hace apenas tres días, viajó accidentalmente a este extraño mundo y despertó el sistema Dokotofu. Y la causa fue simplemente que miró más a Gwen y entre la multitud. Misión. Gwen la araña barbuda límite de tiempo. Ninguno requisitos de la misión. Solo porque te miré más entre la multitud. El anfitrión se encontró con Gwen Stafei, la heroína de la trama de grado A, y le pidió que cortara a la araña Barbuda Gwen para el desarrollo de la población. Recompensas depende de la finalización el sistema doco creo que es el sistema lsp lin fan se quejó en secreto pensé que lin alguien estaba sentado con la espalda recta pero no esperaba cruzar al mundo de los cómics estadounidenses y despertar este sistema poco confiable se dice que una alta inteligencia emocional trae muchos hijos y muchas bendiciones y una baja inteligencia emocional es un sistema de basura que engaña los sentimientos Siempre que cuantas más esposas e hijos, más recompensas. Esto no lo convierte en un cabrón. Pero pensando en el futuro, la esencia de batata morada con un chasquido de dedos destruirá la mitad de la vida del universo entero. Lin Fan sintió que el sistema parecía estar bien. Para salvar la crisis demográfica y frustrar la conspiración de la esencia de batata morada, solo puede sacrificar el ego y convertirse en el gran yo. Por el bien del desarrollo demográfico de todo el universo, Lin Fan se vio obligado e indefenso a aceptar la tarea del sistema. Lin Fan. Bueno, así es, eso es todo. Justo cuando Lin Fan recibió la recompensa del sistema, la clase de repente se alborotó. Este nuevo estudiante, eres realmente valiente. Todos miraron a Lin Fan con los ojos muy abiertos, incapaces de creer lo que escucharon, incluso el maestro al lado de Lin Fan se quedó paralizado por un momento. ¿Estás aquí para la admisión, no? ¿O vienes a una cita a ciegas? ¿Ah, qué? ¿Qué? Gwen que estaba luchando con las anormalidades de su cuerpo, volvió en sí después de darse cuenta, y su bonito rostro inmediatamente se sonrojó. Miró a Lin Fan, que parecía tranquilo, y una mirada de vergüenza brilló bajo sus ojos. Confesarse en público es, de hecho, un reconocimiento de su encanto. Pero frente a tanta gente y todavía en clase, la tomaron realmente con la guardia baja y perdida. Aunque Lin Fan era muy guapo, estaba a punto de convertirse en un monstruo ante sus ojos. ¿Cómo podría estar de humor para enamorarse de Lin Fan? Pero no sé por qué, al mirar los profundos ojos oscuros de Lin Fan, inexplicablemente tuvo un sentimiento muy familiar. Ese sentimiento fue como, es como, es un sentimiento reconfortante. Imposible. Nos acabamos de conocer. Incluso si este tipo odioso es guapo, yo, Gwen Stacy, no soy ese tipo de mujer superficial. Secretamente avergonzada, Gwen dijo con indiferencia en la superficie. Gracias por tu agrado, pero por el momento solo quiero concentrarme en mis estudios y no tengo planes de enamorarme. Su postura fría inmediatamente tranquilizó a todos los estudiantes y profesores. Efectivamente, Gwen Stacy sigue siendo la misma flor fría de la escuela. Lin Fan simplemente estaba soportando su propia humillación. Pero Lin Fan, quien fue rechazado por Wen en público, no tenía la más mínima vergüenza en su expresión, e incluso una sonrisa significativa apareció en la comisura de su boca. Dim, la preferencia de Wen Stack ha aumentado y la finalización de tareas ha aumentado ligeramente. Ahora no, no significa que no habrá más tarde. Al escuchar el mensaje del sistema, Lin Fan miró a Wen Stacy y dijo de manera significativa. Cuando nos conocemos y nos conocemos, conoces mis puntos fuertes, conozco tu profundidad, tal vez te enamorarás de mí. Y nosotros dos somos el mismo tipo de personas. Mientras hablaba, Lin Fan miró a Wen Stacky con ojos ardientes. Silenciosamente desató su postura perceptiva. Y Kung Fu casi instantáneo, Wen Stacky, que estaba sentada allí, instantáneamente se levantó de su asiento en estado de shock. Tú y tú. Sus ojos de fénix se abrieron como platos y miró a Lin Fan como un monstruo. En ese momento, Lin Fan le dio una sensación de peligro. Pero este peligro no es una amenaza para la vida, sino una advertencia instintiva, incluso con una leve ilusión familiar. Tal como dijo Lin Fan, los dos realmente parecían ser el mismo tipo de personas. Una clase de monstruos con habilidades especiales, o. Oh. superpoderes. SHHH. De ninguna manera. De ninguna manera. Realmente no dejaría que este tipo persiguiera las flores de la escuela, ¿verdad? Al ver la reacción de Wenstati, la clase quedó estupefacta. Al principio, todos estaban muy felices de ser compañeros de clase con la flor de la escuela. Pero si otros empatan la flor de la escuela y todavía es un asiático que acaba de transferirse a otra escuela, ¿no se convertirán todos en payasos? Durante un tiempo, muchos estudiantes varones miraron la mirada de Lin Fan llena de crueldad. ¿Cómo puede nuestra diosa arrodillarse debajo de tus jeans? Capítulo 2 En el asiento trasero, se disparan los binoculares Lignin Thompson. Maldito mono de piel amarilla. Su mirada hacia Lin-Fan estaba llena de envidia y celos. Porque el comportamiento de Lin-Fan es exactamente lo que siempre quiso hacer pero no se atreve a hacer, solo porque también está secretamente enamorado de la flor de la escuela, Wins está aquí. En ese momento, Lin Fan le confesó a Gwen frente a todos, como si hubiera violado su antiescala. Ya había pensado en darle una dura lección a Lin Fan. Un humilde asiático que incluso se atrevió a codiciar una belleza como Gwen, debe hacerle saber a Lin Fan lo que es la estupidez. Al mismo tiempo, Peter Parker, junto a Gwen Stacy, también sentía envidia, porque también está secretamente enamorado de sus bellas compañeras de mesa. Es una lástima que siempre haya sido introvertido y nunca se haya atrevido a mostrar sus pensamientos, por lo que solo pudo usar el doble de estudios para acercarse a Wensdaki. Compañero Lin Fan, siéntete rápido. Al ver que la situación era un poco incontrolable, la maestra Sandy rápidamente dejó de hablar. Intentó que Lin Fan se recostara rápidamente en su asiento. Sabiendo que Lin Fan era una espina tan grande, no debería haber aceptado aceptar a Lin Fan, pero ¿quién permitió que la familia tomara prestada la relación del director? Ella era solo una profesora y no podía rechazar las órdenes del director. "Sí, profesor", Lin Fan asintió obedientemente. Pero la profesora Sandy tuvo un presentimiento. Toda la clase pensó que no había ningún drama que ver, pero vieron a Lin Fan ir directamente al lado de Peter Parker esperar y la maestra Sandy rápidamente quiso detener a Lin Fan. Este compañero de clase. Pero Lin Fan fue el primero en hablar. Mis ojos son un poco miopes, temo afectar mis estudios, ¿puedes darme tu lugar? Mientras Lin Fan hablaba, una sonrisa inofensiva apareció en la comisura de su boca. Toda la clase quedó estupefacta cuando vieron esto. ¿Está bien? Al ver a Lin Fan agarrar abiertamente el asiento de Peter Parker, y la razón seguía siendo tan escandalosa, todos una vez más actualizaron su comprensión de Lin Fan. Además de temerario, este chico también miente sin pestanear. Tus grandes ojos de Cacirán se ven mejor que los de algunas chicas. Lamento decir que es miope. Cuando miro a Gwen, no puedo verlo con claridad y ahora es miope, ¿verdad? Compañero, estás yendo demasiado lejos. En ese momento, sonó un grito enojado. Lightning Thompson miró a Lin Fan y dijo fríamente: "Buen San te ha rechazado rotundamente, pero sigues molestando a la gente y, además, vas a estudiar. Me da vergüenza romperte. Aconsejo a tus compañeros que será mejor que lo hagas tú mismo. Esto es Nueva York, no el este de Asia". Mirando a Lin Fan con frialdad, Lightning Thompson entrecerró ligeramente los ojos. La ira en su corazón casi estalló. Lin Fan confesó abiertamente que a Gwen no le importaba, y ahora incluso quería sentarse con Gwen, lo cual definitivamente era algo que no podía tolerar. Aunque no sabía lo que era llegar primero a la luna. Pero por el comportamiento casi de frutos rojos de Lin Fan, tenía que detenerlo sin importar qué. Uf. Al escuchar a alguien hablar por sí mismo, Peter Parker, que estaba luchando con eso, suspiró aliviado. No esperaba que Lignin Thompson dijera algo que lo ayudara. Pero al pensar en la otra parte acosándolo antes y advirtiéndose a sí mismo que no pensara diferente sobre Gwen, rápidamente entendió la razón por la que la otra parte lo ayudó. Frente a dos competidores así, se sintió muy desesperado. ¿Quería dejar que la diosa cayera en brazos de otros? Jeje, no tiene nada que ver contigo. Lin-Fan habló con indiferencia, sin mirar a Lightning Thompson. Pero no ignorará las burlas y provocaciones de la otra parte. No mires la apariencia desinteresada de Lightning Thompson, pero esa pizca de precaución es obvia, e incluso lo que dice implica amenaza y humillación. Esto es Nueva York, no el este de Asia es racismo contra él. No es el tipo de personalidad que deja que los demás se enfaden. Compañero, hazme un favor. Demasiado vago para prestar atención a Lightning Thompson, Lin Fan miró a Peter Parker con una sonrisa y dijo te invitaré a comer un bistec cuando esté libre y seremos amigos. Prometo que algunas personas nunca más se atreverán a intimidarte en el futuro. Con estas palabras, le ha declarado completamente la guerra a Lightning Thompson. Porque, incluida la profesora Sandy, todos saben que Lightning Thompson es un matón escolar y, por lo general, intimida a personas impotentes como Peter Parker. Ahora, Linfan declaró abiertamente la guerra, lo que inmediatamente provocó que muchas personas exclamaran en secreto: ¿Cómo se atreve alguien a rebelarse contra Thompson? Hay un buen programa para ver. Este chico bastardo. La maestra Sandy estaba a punto de marearse. Ella solo quiere ser maestra tranquilamente y ganar un poco de dinero para mantener a su familia. ¿Por qué conoció a tantos estudiantes excelentes? La hermosa colegiala Wens está aquí. Dos Peter Parker de 10.000 años. El matón escolar Lightning Thompson. Ahora hay otro Lynn Pensando que tendría que enseñar a estas tres personas al mismo tiempo durante el próximo medio año, de repente sintió que toda su cabeza se agrandaba. Lin Fan, dame lo suficiente para parar. Al ver que las cosas se hacían cada vez más grandes, la maestra Sandy dijo con voz profunda: Gwen y Peter son los dos mejores estudiantes de la escuela, e incluso recibieron una invitación para la universidad estatal. Date prisa y busca un lugar para sentarte, no demores que los dos estudien. Maestro, cómo puedes decir eso? Solo estoy aquí para estudiar. Lin Fan extendió las manos inocentemente. Antes me tomé dos años y medio libres de la escuela solo para ponerme al día con mis estudios, así que quiero sentarme con Wen. ¿No tienen los estudiantes pobres el derecho a estudiar bien? Punto, punto. Punto. Tan pronto como salieron estas palabras, la maestra Sandy de repente se quedó paralizada. Toda la clase llamó inmediatamente a la cima. Lin Fan parecía una tontería seria, pero tenía sentido, se quedaron sin palabras. Capítulo 3 Compañero Peter, cambiemos rápidamente de posición, no demores el tiempo de todos. Después de convencer al profesor Sandy, Lin Fan se volvió para mirar a Peter Parker. El rostro de este tipo estaba lleno de conmoción y confusión en ese momento. Estoy retrasando el tiempo de todos. Peter Parker, que ya estaba atónito por los sofismas de Lin Fan, sintió que era estúpido en ese momento. ¿A quién diablos maulla para retrasar el tiempo de todos? Además, ¿cuándo te lo prometí? Pero al mirar los agudos ojos de Lin Fan, no pudo decir que no y solo pudo lanzar una mirada en busca de ayuda a la maestra Sandy. Debido a sus excelentes calificaciones, la maestra Sandy habló por él hace un momento. No creía que Lin Fan pudiera ignorar la majestuosidad de la profesora Sandy. Punto. 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 Frente a la mirada seria de Peter Parker, la profesora Sandy suspiró impotente. Ella ya no quiere meterse con este archivo. Ya sea Lignin Thompson o Lin Fan, son personas con las que no puede permitirse el lujo de meterse. Pero no puedes permitirte el lujo de provocarla. Incluso para Gwen, los dos convirtieron cerebros de cerdo en cerebros de perro y causaron un gran desastre. Pero mientras no haga cosas en su clase, es suficiente. Peter, eres un buen estudiante. Al encontrarse con la mirada de Peter Parker, la profesora Sandy esbozó una fea sonrisa. Y sus palabras también hicieron feliz a Peter Parker. Efectivamente, la maestra estaba de mi lado. En vano, no solo podrá sentarse en la misma mesa con la diosa Gwen, sino que incluso el maestro le ayudará a hablar incondicionalmente. Lin Fan todavía quiere tomar su posición, HMPH, no dejaré que tengas éxito. Peter Parker estaba secretamente orgulloso. Pero entonces, la profesora Sandy cambió de tono y dijo. La situación de su compañero Lin Fan es especial, y su actitud seria de dedicación al aprendizaje es digna de reconocimiento, así que por favor, moleste a Peter para que sea humilde. Peter Parker. Al escuchar lo que dijo la profesora Sandy, Peter Parker de repente se quedó estupefacto. ¿Qué pasa con el privilegio de un buen estudiante? Maestro, su posición es demasiado inestable, ¿verdad? Bastardo. En el asiento trasero, Lightning Thompson estaba avergonzado. Se sentía como un payaso. Lin Fan no solo lo ignoró directamente, sino que incluso el profesor Sandy y Peter Parker no se preocuparon en absoluto por su existencia. Incluso Wensdacky ni siquiera giró la cabeza para mirarlo en todo el tiempo. Este sentimiento de ser ignorado lo avergonzó e indignó. Y todo lo dio by Lin Fan. Si su mirada pudiera matar, sus ojos que estaban casi a punto de escupir fuego en ese momento ya habrían cortado a Lin Fan con mil cortes. Al sentir la intención asesina de Lightning Thompson, Lin Fan no quedó impresionado en absoluto. Ha obtenido una versión mejorada de la capacidad de detección de arañas. Tal vez no sea invencible, pero frente a un mortal como Lightning Thompson, no le resulta demasiado sencillo resolver a la otra parte. No vale la pena mencionarlo. Lin Fan ayudó íntimamente a Peter Parker a empacar sus cosas y luego lo vio caminar hacia el asiento trasero. Allí había un lugar vacío para él y casualmente justo detrás de Lightning Thompson. ¡Ey! Lin Fan no miró a Lightning Thompson. Pero cuando estaba a punto de retirar la mirada, se quedó atónito al descubrir que el nuevo compañero de mesa de Peter Parker le producía una sensación muy familiar. La chica de cabello púrpura que estaba sentada tranquilamente en un rincón le dio a la gente un sentimiento de lástima. Y Lin Fan siempre sintió que había visto a esta persona en alguna parte. ¿Cabello púrpura? Ojos negros? ¿Quién es? Lin Fan murmuró para sí mismo. Y en ese momento, un aviso del sistema que sonó de repente le dio a Lin Fan una respuesta. Dim, el presentador se encuentra con la heroína de la trama de grado A, Jessica Jones. Dim, el anfitrión activa la tarea del sistema. Misión: Iluminar a Jessica Jones límite de tiempo. Ninguno requisitos de la misión. Jessica Jones tiene una vida trágica, como joven aspirante con un desarrollo integral moral, intelectual, físico, estético y laboral, ilumine a Jessica Jones para que salga del mar del sufrimiento. Recompensas. Depende de la finalización, Jessica Jones. Al escuchar el aviso del sistema, Lin Fan se dio cuenta al instante. También recordó el complot relacionado con la otra parte. Como dice el sistema, Jessica Jones es una figura muy trágica que ha vivido la primera mitad de su vida en experiencias dolorosas. En la escuela secundaria, la familia fue embestida por un vehículo militar cargado de sustancias químicas radiactivas. Jessica Jones quedó directamente huérfana sin padre ni madre. Finalmente fue adoptado e incluso accidentalmente activó sus superpoderes, pero fue controlado y torturado por la superpotencia cebálica Kirkgrave. Sabiendo que se encontró con la multitud de los vengadores, finalmente se salió de control. Pero en ese momento, ella ya estaba torturada y no era digna de ser amada. Oye, es difícil ser una buena persona. Jessica Jones, yo también estoy aquí para salvarte. Lin Fan retiró la mirada y confirmó la tarea en su corazón. Y casi al mismo tiempo, Dean, la anfitriona, se convirtió en Jessica Jones y la finalización de la tarea mejoró enormemente. Dim, la finalización de la tarea ha alcanzado los requisitos de recompensa. Dim, felicitaciones al anfitrión por obtener la recompensa. Poder sobrehumano. Jessica Jones, misma actualización. Las indicaciones del sistema frío sonaron una tras otra. Esto está hecho. Al escuchar el aviso del sistema, Lin Fan de repente se sorprendió un poco. Esta tarea se completa demasiado rápido, ¿verdad? Obviamente no hizo nada. Lin Fan inconscientemente miró la última fila del salón de clases, sus ojos estaban exactamente opuestos a Jessica Jones, y la otra parte de repente bajó la cabeza como una avestruz. Y también vio que el rostro de Jessica Jones estaba lleno de pánico y temor. Es como robar un conejo atrapado. Lin Fan estaba aún más confundido. Incapaz de entender qué estaba pasando, al final solo pudo atribuirlo a su encanto, se rió entre dientes y se sentó junto a Gwen Stucky. En el escenario original, Jessica Jones es de hecho la compañera de clase de Spider-Man. Pero el Spider-Man de este mundo es Gwen Stacky. Solo se puede decir que este es un mundo paralelo caótico. Lin Fan lo aceptó fácilmente. Y puede activar la tarea nuevamente, blanco a una habilidad sobrehumana, él personalmente también está muy satisfecho. Inducción de araña más energía sobrehumana, es una combinación perfecta. Capítulo 4: ¿Qué pasa, Gwen San? ¿Tengo flores en la cara? Mirando a Gwen que todavía estaba sorprendida, Lin Fan fingió ser inocente. Aunque sé que tienes prisa, pero no te preocupes, ahora no es el momento de hablar de algo. Además, si sigues mirándome así, seré tímido. Gwen Stakki. Punto 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 al escuchar lo que dijo Lin Fan, Gwen sintió que era estúpida. Nunca había visto a alguien tan insensible como Lin Fan. Pero no sé por qué, al sentir el sentimiento familiar proveniente de Lin Fan, quedó atónita y no pudo generar ningún disgusto o rechazo. Por el contrario, tenía una sensación de euforia al encontrar a los de su especie. Este sentimiento la hizo querer acercarse a Lin Fan. Originalmente, la inquietud y la inquietud que había causado porque descubrió que su cuerpo había mutado también se disiparon lentamente cuando Lin Fan se sentó a su lado. Y al escuchar lo que Lin Fan quería decir, parecía conocer ya su secreto. Incluso la otra parte estaba dispuesta a contarle lo que estaba pasando. Por un tiempo, su corazón se volvió cada vez más urgente. MMM. ¿Quién te gusta? Reprimiendo el extraño sentimiento en su corazón, Gwen se está quitarareo. Pero su mirada miraba a Lin Fan de vez en cuando. Para algo así que apareció de repente, no pudo evitar querer acercarse, explorar, calmar su corazón ansioso. Y casi al mismo tiempo. Dim, la preferencia de ya ha aumentado y la finalización de tareas ha aumentado ligeramente. En los oídos del infan, el aviso del sistema frío sonó silenciosamente. Jeje, resultó ser una chunderé. Al escuchar el aviso del sistema, la comisura de la boca del Infan formó un arco burlón. Él puede verlo ahora. En ese momento, Gwen Stucky era solo una novata que acababa de obtener superpoderes y aún no se había convertido en la mujer araña que mató decisivamente más tarde. Todo el mundo piensa que Gwen Stucky es una hermosa y fría flor escolar. Pero, de hecho, Gwen es una chica muy amable. Como todo Spider-Man, Spider-Gwen se adhiere al principio de mayor habilidad, mayor responsabilidad y hace todo lo posible para ayudar a los demás. Debajo de su exterior aparentemente frío, en realidad se esconde un corazón ardiente y cálido. Es solo que la persona promedio se deja engañar por la apariencia de Gwen. Al igual que Peter Parker y Lignin Thompson, obviamente están secretamente enamorados de Gwen, pero nunca han tenido el coraje de confesarse el uno al otro. Si ese es el caso, no lo culpes por dar el primer paso. Ejem. En ese momento, la profesora Sandy en el podio tosió levemente. Queridos estudiantes, ahora empezamos la clase. Mientras hablaba, miró a Lin Fan y Wen sin previo aviso. Y lo que ella quiere decir es evidente. Incluso si tienen experiencia, pero ahora en clase, ustedes dos deberían coquetear con moderación. Al ver esto, Lin Fan no volvió a enfrentarse deliberadamente al profesor Sandy. Escribió una nota en voz baja y se la entregó a Wen dice Este chico y Wen dice se apretó los dientes en secreto. Estaban sentados en la primera fila, y Lin Fan en realidad le entregó una pequeña nota frente a la maestra, ¿no le causó problemas deliberadamente? Al principio ella se negó, pero al final no pudo contener la curiosidad en su corazón. Distraídamente, miró a la profesora Sandy, que estaba dando una conferencia. Aprovechando la inclinación de cabeza de la otra parte, rápidamente tomó la pequeña nota de Lin Fan y luego la metió entre los libros de texto como una ladrona. Haciendo ademán de escuchar atentamente a la clase, rápidamente miró la pequeña nota. Vi una línea escrita en él. Si quieres responder a tus dudas, ten una cita conmigo. No te vayas después de la escuela por la noche, nos vemos en el patio de recreo. Acerca de la cita. Al ver el contenido de la nota, los ojos de Gwen Stacy se abrieron de repente. Una vez más vio el descaro de Lin Fan. Decir que suena bien se llama sencillo y franco, y decir que es feo, no es solo una broma. Pero los occidentales siempre han sido maduros y abiertos a las relaciones de género. Dudó un poco y decidió aceptar la invitación de Lin Fan. Tal vez de la boca de Lin Fan, ella podría responder la razón por la cual su cuerpo mutó, y no resistió la confesión de Lin Fan en su corazón. Un chico grande y soleado tan misterioso es realmente muy atractivo para ella. Decidida en su corazón, Wensdash y miró a la profesora Sandy. Al ver que la otra parte no parecía prestarle atención, rápidamente escribió una palabra en la pequeña nota y luego se la entregó en silencio a Lin Fan que estaba a su lado. Lin Fan tomó la pequeña nota y la miró, y las comisuras de su boca de repente se elevaron ligeramente. Porque las palabras que contiene son simples. De acuerdo. Se aceptó la invitación a la cita y Lin Fan parecía estar de buen humor. Desde entonces no ha seguido participando en pequeñas acciones. Después de todo, tendrá que mezclarse en la clase en el futuro, no importa cómo lo diga, tiene que darle algo de cara a la maestra Sandy, y la relación en la que gasta dinero con el director es un trato de una sola vez. Uf. Te cuento conocido. Al ver esto, la profesora Sandy exhaló un suspiro de alivio en su corazón. Los pequeños movimientos de Lin Fan no se le podían ocultar. Pero, afortunadamente, Lin Fan no fue demasiado presuntuosa, simplemente abrió un ojo y lo cerró, pero no lo vio. Pero al mismo tiempo, los pulmones de Lightning Thompson sentado en la parte de atrás estaban a punto de explotar. Abominable bastardo, qué maldito eres. Los ojos de Lightning Thompson casi escupieron fuego. Su mirada nunca abandonó a Lin Fan y Wen, y los pequeños movimientos entre los dos fueron vistos naturalmente por él todo el tiempo. Pensé que el señor Sandy dejaría de hablar, pero no esperaba que fuera contraproducente. Ver a la diosa que te gusta conectarse con otra persona. Se sentía verde. Si no fuera por las condiciones, odiaría poder cortar a Lin Fan con mil cortes para desahogar su odio. Y también decidió que debía hacer pagar a Lin Fan. Lin Fan es un mono de piel amarilla que debería ser severamente humillado bajo sus pies. ¿Qué calificaciones tiene para tocar a la diosa en su corazón? Capítulo 5: Cascabeles. Cascabeles. Con el timbre sonando, la larga lección finalmente terminó los atormentados estudiantes finalmente pudieron relajarse. Pero a diferencia de Ligne, Thompson y Peter Parker, toda la clase del infant se siente extremadamente cómoda y de vez en cuando se burla en secreto de su nueva compañera de mesa, Gwen. Y la preferencia por Gwen no ha disminuido sino ha aumentado. Bajo el control de su padre, el director George, Gwen, que siempre ha sido una buena chica, alguna vez ha sido perseguida e incluso objeto de burlas por parte de un chico de forma tan activa, en particular, la sospecha de Lin Fan sobre los de su clase la hizo inconscientemente tener un sentido de identidad. Al principio, todavía estaba un poco disgustada, sintiendo que Lin Fan estaba actuando de manera demasiado imprudente. Pero luego se acostumbró y lo disfrutó. Frente a todos los compañeros y profesores, el sentimiento no era demasiado emocionante e hizo que su corazón latiera más rápido. MMM, estoy tan cansada. Lin Fan se estiró y le dio unas palmaditas en el hombro a Gwen. Ons y Gwen inconscientemente giró la cabeza. Cuando vio que no había nadie detrás de ella, al principio se sorprendió un poco y luego descubrió que se estaban burlando de ella nuevamente. Usted, chico. Gwen apretó los dientes y agitó el puño hacia Lin Fan. Pero sin esperar a que ella golpeara a Lin Fan, Lin Fan tomó la iniciativa para levantarse y dejar su asiento, y caminó directamente hacia el exterior del salón de clases. Jeje, es broma, no te lo tomes en serio. Lin Fan agitó su mano hacia Gwen y su figura desapareció rápidamente afuera de la puerta del salón de clases. Gwen, que estaba sentada en su lugar, puso los ojos en blanco con odio. Lin Fan, este bastardo, esta ni también y es abominable. Gwen apretó los dientes por un momento. Pero ella siempre ha sido una chica otaku y después de pensar mucho tiempo, quedó atónita y no encontró la palabra adecuada. Descubrió que ni siquiera sabía qué decir cuando maldecía. Al final, solo pensó en el adjetivo bastardo. Mientras tanto. ¡Maldita sea! Los Lightning Thompson en la última fila estaban a punto de volverse locos de celos. ¿Gwen realmente coqueteó con Lin Fan? En solo una lección, Lin Fan convenció a Gwen para que fuera así, así que tomó mucho tiempo devolverlo. Sintió que tenía que hacer algo rápidamente. De lo contrario, la diosa en su corazón se arrodillará bajo los jeans de otra persona. No te preocupes, Gwen, nunca veré cómo ese maldito mono de piel amarilla te engaña. Con una mirada de Gwen, Thompson salió del salón de clases por la puerta trasera. También se marcharon al mismo tiempo varios jóvenes rufianes. Debido a sus extraordinarios antecedentes familiares, Thompson se mezclaba bien en la escuela y era un hermano pequeño con muchos compañeros de clase. Cuando Thompson intimidó a Peter Parker en el pasado, este grupo de personas fueron espectadores e incluso cómplices. Ahora estaban listos para atacar a Lim Fan. Gwen, que era secretamente coqueta, no se dio cuenta de la partida de Thompson y los demás. Pero Peter Parker fue testigo de esta escena todo el tiempo. Thompson, y ellos, el rostro de Peter Parker se congeló al darse cuenta de lo que sucedería a continuación. Inconscientemente quería encontrar un maestro que evitara que Lin Fan fuera intimidado. Pero al pensar en la interacción íntima de Lin Fan con Gwen, su rostro de repente se hundió y el cuerpo que acababa de levantarse también volvió a sentarse en su lugar. Lo siento, no puedes culparme por eso. No sé nada. Una expresión de culpa cruzó por el rostro de Peter Parker. Pero no sé por qué, cuando pensó que Lin Fan iba a ser intimidado por Thompson y otros, en realidad dio a luz un estallido de emoción en su corazón. Este pensamiento lo asustó secretamente y no entendía por qué su corazón estaba tan oscuro. Pero al mirar la espalda de Gwen, apretó los dientes y miró el libro. Estoy a punto de graduarme, Lin Fan, esa persona ordenó influir en el estudio de Gwen, y yo también estoy por el bien de Gwen. Peter Parker se consoló en su corazón. Y del lado de Peter Parker. Punto 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 los ojos de Fénix de Jessica Jones brillaron levemente. Sintiendo el poder sobrehumano en su cuerpo, solo dudó por un momento, luego se levantó silenciosamente y salió del salón de clases. El accidente le hizo perder a su querida familia. Incluso ella misma se convirtió en una especie de monstruo. El poder es infinito. Velocidad como el viento. Invencible. Sin fuego ni agua camina por el cielo. A medida que aprendía sobre sí misma, se sorprendía cada vez más por los cambios que habían ocurrido en su cuerpo. Pero ella preferiría no tener acceso a estos poderes sobrehumanos. Después de todo, el precio de adquirir superpoderes es demasiado cruel. Este trágico pasado la convirtió en una niña autista por un tiempo, hasta que la familia Jones realmente la adoptó y aceptó. Y gracias a estas experiencias, de repente se dio cuenta de que podía utilizar su capacidad para hacer el bien. Más tarde, mientras probaba sus habilidades, derrotó a un villano llamado Scorpio, y desde entonces ha estado uniformada y se convirtió en una superhéroe llamada Jumbo Girl. La experiencia de luchar contra la justicia le hizo redescubrir el sentido de la vida. Ahora solo quería ayudar a Rimfan, quien era el objetivo. En cuanto al motivo, una es porque tiene una buena impresión de Lynn Fan, quien tiene una personalidad alegre. La segunda es que odia a Thomson. Thompson. Anteriormente, el hermano menor de Lightning Thompson quería perseguirla, pero ella se rompió el brazo y se formó un vínculo entre las dos partes. Y también fue vilipendiada por Lightning Thompson y otros, y desde entonces tiene el sobrenombre de mujer extraña. Incluso muchas personas en la clase la rechazaron y aislaron por esto. Ahora Lightning Thompson quiere apuntar a Lin-Fan, ya sea pública o privada, no puede permitir que las malas acciones de la otra parte tengan éxito en la intimidación. Mientras tanto. En el pasillo vacío, Lin-Fan miró al cielo a lo lejos. El aire fresco le hizo sentir bien. Pero en ese momento, sonó una mueca de desprecio inoportuna. Yo, yo. ¿No es este nuestro nuevo mano de piel amarilla? ¿De verdad crees que si dices unas palabras con Gwen, tendrás la oportunidad de comer carne de cisne de sapos? Capítulo 6 Lightning Thompson y su grupo se acercaron con arrogancia. Los estudiantes en el pasillo, al ver esta escena, inmediatamente se rozaron y dieron paso a ambos lados. No solo no tienen ningún miedo, sino que no creen que sea demasiado grande para ver la emoción. Evidentemente, este tipo de cosas son habituales desde hace mucho tiempo. Incluso algunos niños, tal vez habiendo oído hablar de los hechos de Lin Fan, incluso mostraron una expresión de regodeo en ese momento. Oh, este es un país hermoso. Lignin Thompson levantó una sonrisa burlona en la comisura de su boca. Sin mencionar la relación detrás de él, solo porque esto estaba en su reino blanco, Lin Fan definitivamente no tenía calificaciones para ser arrogante. También se atrevió a tocar el tipo de diosa de Gwen, debía hacerle saber a Lin Fan por qué la flor era tan roja. Es como tratar el bolso de Peter Parker. Chico, tu nombre es Lin Fan. Junto a Lignin Thompson, un chico corpulento se puso de pie. Su altura de un metro nueve miró a Lin Fan Dao. Escuché que estás muy arrastrada hoy, e incluso te atreves a confesarle a la diosa Gwen en público. Se está riendo de mí. Barrón, ¿cómo puedes decir eso? Las personas son reinos celestiales. El resto de la multitud también son todo tipo de ti extraño Jin y Yang. En particular, la frase del Imperio Celestial hizo reír directamente a los espectadores, y la mirada que miraba a Lin Fan estaba llena de burla. Pecados autoinfligidos, no viváis. Como grupo, los ojos de Lin Fan brillaron con un color frío. Pero en la superficie, dijo con indiferencia. Extraño. ¿No es esto una escuela? ¿Cómo puedo oír ladrar a un perro? Lin Fan puso una mirada de desconcierto. Bajo la mirada atónita de los demás, parecía como si acabara de mirar a Thompson y a los demás, los señaló y de repente se dio cuenta. Oh, dije cuántos perros ladran, resulta que hay algunas bestias aquí. Guardfa. Tan pronto como salieron estas palabras, los espectadores se sorprendieron de inmediato. ¿No está loco este tipo? Miraron a Lin Fan con incredulidad, como si estuvieran mirando monstruos, y no se atrevieron a imaginar cómo Lin Fan se atrevió a provocar al grupo de Thompson. ¿Podría ser que Lin Fan realmente pensara que Thompson y los demás no se atrevían a hacer ningún movimiento contra él? Ja, bien, bien. Thompson y los demás también quedaron un poco atónitos, pero luego se echaron a reír. Pero sus sonrisas parecían desenfrenadas y frías. No les importaba de dónde venía el coraje de Lin Fan, porque no pasaría mucho tiempo antes de que Lin Fan supiera por qué las flores eran tan rojas. Barrón, alguien parece menospreciarte. Thompson le dijo fríamente al hombre corpulento. ¡Eh! Escuché eso. Y mientras sus palabras caían, el hombre llamado Barrón se burló y caminó directamente hacia Lin Fan. Mientras caminaba, apretó su puño del tamaño de un saco de arena y e hizo un crujido. La expresión de su rostro era aún más sombría y podía gotear agua. Mono arrogante de piel amarilla, te haré saber qué tipo de actitud nos enfrentarás en el futuro. Barrón llegó a Lin Fan en tres o dos pasos. Con un movimiento de su gran mano, su puño del tamaño de un saco de arena se estrelló contra Lin Fan, y el aire incluso emitió un leve sonido al romperse. Los espectadores de repente se emocionaron, como si hubieran visto la cabeza de Lin Fan atravesando la sangre. También había chicas que no podían soportar mirar directamente y rápidamente giraban la cabeza hacia un lado. Y Lin Fan permaneció allí con indiferencia. Ignoró las reacciones de las personas que lo rodeaban y ni siquiera prestó atención al ataque de Barrón. Sensación de arañas. Poder sobrehumano. Su poder de combate ya es comparable al del equipo estadounidense Steve, y Barron y otros son como un grupo de payasos ridículos a sus ojos. Dado que alguien tomó la iniciativa de pedir abuso, no le importó hacer que la otra parte pagara algún precio. Incluso él tiene los medios para hacer que algunas personas desaparezcan por completo. Detener. Pero antes de que Lin Fan pudiera hacer un movimiento, de repente sonó una ansiosa voz femenina. Inmediatamente después de eso, apareció una silueta. Antes de que todos pudieran reaccionar, la persona que vino directamente bloqueó frente a Lin Fan, y su pequeña mano blanca agarró directamente el puño que Varun aplastó. Sin ver ninguna fuerza, fácilmente arrojó a Varun con su revés. Esta dramática escena dejó a todos atónitos en el acto. Pero cuando vio la aparición de la persona que disparó, alguien inconscientemente exclamó. ¿Es ella? ¿Mujer monstruo? Oye, ¿quieres morir? Cuando el compañero escuchó esto, rápidamente apartó al que gritaba. Pero conocen la fuerza de la gente que viene. No mires a la otra parte, es solo una niña hermosa, pero el extraño poder es aterrador, y una vez incluso pellizcó directamente el brazo de un niño. Si la otra parte odia esto, ¿cómo jugarán en la escuela en el futuro? Eres tú otra vez. Lightning Thompson miró al hombre frente a él y estaba furioso. Ignoró los gritos de Barón. Mirando al visitante con ojos que escupían fuego, estaba un poco preocupado, pero aún amenazado. Jessica Jones, este es mi rencor personal con ese tipo, ¿a cuál estás fumando loca? ¿De verdad quieres que te echen de la escuela? Cuando las dos partes chocaron, se vio obligado a llegar a un acuerdo porque no era razonable. Pero ahora es Jessica Jones quien toma la iniciativa de buscar problemas. Con las conexiones detrás de él, solo se necesita una palabra para sacar a Jessica Jones, pero todavía está un poco celoso del extraño poder de la otra parte. Si esto es recordado y odiado en el futuro, teme que lo golpeen con un palo cuando camina de noche. Conoce bien las tácticas de Jessica Jones. ¿No viste que a su hermano pequeño le pellizcaron bruscamente el brazo? Salir. Ante el interrogatorio de Thompson, Jessica Jones fue concisa. Originalmente era un personaje que no era bueno con las palabras. Junto con su trágica experiencia anterior, se volvió más reticente y no estaba dispuesta a desperdiciar su energía en las redes sociales. Solo cuando se convierta en una chica del tesoro se convertirá en una persona diferente. Una mujer libre, feroz y caballerosa. Capítulo 7. Tú. Al mirar a Jessica Jones, el rostro de Lightning Thompson estaba tan sombrío como el agua. Realmente quería luchar hasta el final, pero pensando en el extraño y aterrador poder que poseía la otra parte, al final solo pudo mirar a Lin con odio. No es que nuestro ejército no trabaje duro, pero el ejército enemigo no es razonable. Gente, hay que dejarse provocar. Espérame. Definitivamente no te dejaré ir. Al pronunciar una palabra cruel, Lignin Thompson y los demás quedaron reducidos a cenizas. Los espectadores vieron que no había emoción que ver y de repente se dispersaron como pájaros y bestias. Jessica Jones también quiso irse con la multitud. Pero tan pronto como dio un paso, le dieron una palmada en el hombro y, al mismo tiempo, una suave voz masculina vino detrás de ella. Gracias, Jessica. De repente, una palmada en el hombro, el delicado cuerpo de Jessica Jones se sacudió violentamente. De manera completamente instintiva, lanzó un puñetazo detrás de ella. Pero lo que sorprendió a Jessica Jones fue que su golpe fue bloqueado fácilmente, e incluso ella ni siquiera pudo ver la velocidad de Lin Fan. Cuando reaccionó, Rojin ya estaba firmemente sujeta en la mano del Lin Fan. Oye, Jessica, es de mala educación pegarle a alguien. Lin Fan miró a Jessica Jones, que parecía atónita y no pudo evitar sentir una pequeña emoción en su corazón. Por la chica de cabello morado frente a él, le tuvo un gran cariño desde el principio, no solo por la tarea sistemática. Jessica Jones, una pobre chica que hará que todos se comparezcan. Ella mantiene un corazón bondadoso para todos. También se convirtió en una mujer tesoro para luchar con rectitud. Pero una chica tan amable fue controlada mentalmente por un tipo llamado Purpleman e incluso sufrió tortura física y mental durante incontables años. Aunque más tarde recuperó su libertad, nunca se deshizo de la sombra del pasado. Tal como dice el sistema. Jessica Jones salvó a mucha gente, pero cuando cayó al abismo sin fin, nadie salvó a la pobre niña. La gracia del agua que gotea cuando a su vez brota la primavera. Déjame redimirte. ¿Quién me hizo un hombre de fraternidad por naturaleza? Riéndose en secreto, Lin Fan miró directamente a los ojos de Fénix de Jessica Jones. Dijo medio en serio, medio en broma. Las chicas quieren damas. Por supuesto, la forma en que me ayudaste también es genial, me gusta. Hola y cómo? Al escuchar lo que dijo Lin Fan, Jessica Jones se sonrojó levemente. Su corazón dio un vuelco. Al encontrarse con la mirada directa de Lin Fan y sentir el calor proveniente de la gran mano de la otra parte, de repente bajó su cabecita con timidez. Y mientras bajaba la cabeza, Lin Fan solo podía ver un hermoso cabello morado. Jessica Jones dijo con una voz tan fina como la de un mosquito: Tú y no lo pienses, simplemente no quiero ver a alguien siendo intimidado, y no tengo la idea de entablar una relación en este momento también. Al escuchar lo que dijo Jessica, Lin Fan quedó cegado. Solo te estoy tomando el pelo, oye. Pero al escuchar el significado de las palabras de Jessica, parece haber estado prestándose atención a sí misma ahora mismo. Dim, la preferencia de Jessica Jones ha aumentado significativamente y el índice de preferencia actual 19%. El aviso del sistema helado sonó silenciosamente. Ey, ¿esto aumenta? Lin Fan se alegró un poco cuando lo escuchó y sintió que la dulce y atrevida Jessica era aún más linda aunque no tenía idea de lo que había hecho. Y además de buen antes, ambas chicas son el tipo de chicas con amor puro. Se acercaron el uno al otro con motivos ocultos, e incluso se prepararon para atacar a las dos mujeres con un corazón fraternal, inexplicablemente teniendo una sensación de vu de cabrones que engañan los sentimientos de otras personas. Ejem, ¿cómo puedes decir que es una basura? A esto lo llamo ayuda mutua entre compañeros. Bueno, es cierto. Eso es todo. Después de un poco de consuelo, Lin Fan soltó el suave agarre de Jessica. Y Jessica también inmediatamente se dio la vuelta y se preparó para irse. Simplemente quería ser caballeroso, y ahora que ella había ahuyentado a Thompson y los demás, realmente no sabía cómo enfrentar a Lin Fan. Para las niñas autistas, socializar con el sexo opuesto es simplemente terrible. Pero en su corazón, sentía cada vez más curiosidad por Lin Fan. Al ser capaz de bloquear su puño, ni siquiera ella reaccionó. Lin Fan obviamente no era una persona común y corriente. En este mundo ya extraño, de repente sintió la alegría de encontrar algo similar. Pero finalmente contuvo lo urgente. Acostumbrada a la discriminación y los ojos blancos de los demás, le preocupaba que después de exponerse, recibiría el disgusto y el rechazo de Lin Fan. Jeje, es realmente simple y lindo. Al mirar la espalda de Jessica, las comisuras de la boca del infant se elevaron ligeramente. Jessica Jones es ahora una persona extremadamente sensible, y querer redimir a la otra parte no es de la noche a la mañana, y acercarse precipitadamente solo será contraproducente. Pero el vínculo entre los dos se ha forjado y pueden estar enamorados durante mucho tiempo. Hablando de eso, también tiene que agradecer a Lignin Thompson. En este momento, en el panel de tareas, la preferencia de Jessica Jones ha aumentado significativamente y está a solo un paso de recibir la recompensa nuevamente. Según las reglas del sistema, las recompensas se distribuyen según la preferencia. Por ejemplo, conoció a Gwen por primera vez. Mientras expresa activamente su preferencia, la preferencia de Gwen alcanza el nivel de conocimiento y el sistema lo recompensa con la inducción de araña. Y una vez que se conozca la preferencia de Gwen, Lin Fan podrá obtener una segunda recompensa. Lo mismo hizo Jessica Jones. Conocerse, 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 enamorarse, amarse, conservarse, ese es prácticamente el caso de la configuración de favorabilidad del sistema. Si Lin Fan puede casarse y tener hijos con Gwen y Jessica, la recompensa será aún mayor. Después de todo, el nombre completo del sistema es Sistema de Múltiples Bendiciones para Niños. Pero Lin Fan tiene muy claro que esto no es realista, comenzar tres años para entenderlo. El padre de Gwen es el sheriff de Nueva York. Además, realmente pensé que la heroína era tan buena atacando. Capítulo 8:8. 8. Cascabeles. Cascabeles. Con el sonido de la campana, Lin Fan entró al salón de clases a tiempo. En un instante, todos le lanzaron miradas extrañas conmoción, inquietud, reverencia, miedo, resentimiento y todo tipo de emociones, etcétera. frente a las miradas de estas personas, lin fan regresó a su lugar con una expresión indiferente y vio la carita de gwen esta fe llena de enredo. "esta pequeña niña no se preocupará por mí, verdad?" lin fan pensó por un momento y adivinó los pensamientos de gwen. obviamente la otra parte se enteró de fan kai tan inteligente como Gwen, debe haber adivinado la razón por la que fue atacado, por lo que mostró esta expresión enredada. También se puede ver que Gwen es realmente una chica muy amable. Después de todo, en serio, este asunto no tiene nada que ver con ella. No te preocupes, Gwen. Aprovechando que la maestra aún no había llegado, Lin Fan se inclinó hacia el lado de Gwen. Y el delicado cuerpo de este último también tembló violentamente. ¿Tú qué estás haciendo? Al ver a Lin Fan acercarse, la carita de Gwen estaba ligeramente roja. Incluso tartamudeó. Cuando supo por Mary Jane lo que sucedió durante la clase y quiénes eran los dos lados del conflicto, instantáneamente se dio cuenta de que lo había causado ella misma. Si no fuera por la decisión de Jessica Jones, me temo que el conflicto habría sido inevitable. Ella creía que Lin Fan, que tenía superpoderes, definitivamente no sufriría ninguna pérdida. Pero con la malignidad de Lightning Thompson, inevitablemente encontrará una manera de vengarse de Lin Fan, y Lin Fan inevitablemente se verá envuelto en más problemas. Y todo esto se debe simplemente a que ella es demasiado hermosa, por lo que muchos chicos están celosos de ella. No lo hagas. Lin Fan no conocía el pequeño narcisismo de Gwen. Él sonrió y susurró: Me alegra saber que alguien está preocupado por mí, pero alguien me está subestimando. Después de todo, no somos gente común y corriente. Sabiendo que Gwen era de piel fina, Lin Fan no lo nombró directamente. Simplemente consoló a Gwen como si estuviera en broma. Después de todo, este asunto no tiene nada que ver con Gwen, todo es solo el afecto del propio Lightning Thompson. ¿A quién le importa y Gwen inconscientemente quería refutar? Pero de repente su tono se congeló y se dio cuenta de que Lin Fan no se nombró a sí misma, pero tampoco luchó contra sí misma. Su carita de repente se puso roja como una manzana, giró la cabeza y dijo con arrogancia: Este asunto no tiene nada que ver conmigo, eres tan autosuficiente. De todos modos, Thompson no me está apuntando, y eres tú quien debería estar preocupado en ese momento. Ajá, gracias por el recordatorio. Lin Fan sonrió y no dijo nada más. Gwen claramente le estaba advirtiendo que tuviera cuidado. Aunque la otra parte no lo dijo explícitamente, podía sentir la preocupación de la otra parte y las indicaciones del sistema lo demostraron. DIN, la preferencia de fe ha mejorado, la preferencia actual, 19%. Las sucesivas indicaciones del sistema hicieron que Lin Fan levantara las cejas. Eso es el 19%. En otras palabras, si trabajas más duro, puedes obtener una segunda recompensa. Los ojos del infant brillaron y casualmente sacó el libro de texto del cajón. Las recompensas de la misión se distribuyen por fases. Según la configuración del sistema, cuando la favorabilidad alcanza el 20%, 40%, 60% y otras etapas, puede obtener la recompensa de etapa correspondiente. En este momento, la preferencia de Gwen y Jessica ha alcanzado el umbral del 19%. Solo una patada en la puerta y llegará una nueva recompensa. Lin Fan no pudo evitar esperarlo. Aunque no quería convertirse en un superhéroe, golpear a los vengadores y patear la esencia de Papa Morada, por supuesto, cuantas más recompensas del sistema, mejor. Aunque quiera hacer un pescado salado, no debe ser un pescado salado que solo salpique en agua. Rey Carpa. ¿Eres educado? Ante crisis futuras, lo quiera o no, inevitablemente se verá obligado a tomar una decisión. Lin Fan no quería ser el grupo de personas que murieron en un 50%. Así que debe tener suficientes medios de autoconservación. Mientras tanto, al mirar las patillas de Lin Fan y Wen, alguien en la última fila de repente se quedó paralizado. Lignin Thompson sintió una sensación de envidia y celos. Pero con una mirada de reojo a Jessica Jones, su rostro volvió a ponerse sombrío, sus ojos estaban goteando y tomó una decisión. No puedo tratar contigo en la escuela, entonces, ¿qué pasa fuera de la escuela? Con un resoplido frío, Thompson sacó su teléfono y envió un mensaje de texto. El contenido es muy simple. Hay trabajo, ven rápido. A diferencia de los párpados de Thompson, Peter Parker sentía envidia, pero no lo dijo. Su estado de ánimo actual puede describirse como muy complicado. Al ver que Lin -Fan estaba sano y salvo, se arrepintió un poco, pero no pudo evitar dar un suspiro de alivio. Después de todo, lo que más odia es a Thompson, quien lo intimidó. Pero en ese momento, al ver a Lin Fan sentado en su lugar, empapando a la diosa en su corazón, su corazón estaba amargo como si hubiera comido 10.000 limones. Si hubiera sido valiente antes, sería él quien se reiría con buena hora. Es una pena que no haya condiciones. Debido al conflicto que estalló entre Lin Fan y Thompson, la atmósfera en el aula parecía extraña y el estado de ánimo de todos los estudiantes se vio afectado. Todos tenían curiosidad por una cosa. ¿Thompson dejaría ir a Lin Fan? ¿Cuánto tiempo puede durar Lin Fan? ¿En quién gastará Gwen, la genial flor de la escuela? Mientras todos hablaban de ello, el partido Lin Fan hizo oídos sordos a la opinión pública del mundo exterior. ¿Gwen realmente me invitó a almorzar? Al mirar la pequeña nota que tenía en la mano, se rió entre dientes en secreto. Aunque sé que Gwen borracha no significa beber, acepté directamente. O dudar antes de aceptar. Capítulo 9 Cascabeles. Cascabeles. Con el sonido del timbre, la clase de la mañana finalmente termina. Lin Fan no tenía la más mínima presión de ser un junior senior. Sin mencionar que a él no le importan en absoluto, solo que en un hermoso país que aboga por la libertad, los méritos de sus logros no significan nada en absoluto. Es decir, Gwen Sestazei, a quien su padre policía le enseñó desde muy joven y obtuvo excelentes calificaciones. O tal vez sea alguien de origen común y corriente como Peter Parker. Están ansiosos por entregar sus calificaciones. Bajo la atención de la clase, Lin Fan y Gwen se levantaron juntos y luego caminaron uno al lado del otro hacia el exterior del aula. No es así. De ninguna manera, fue solo una mañana que se llevaron la flor de la escuela al ver esta escena los ojos de muchas personas se abrieron de repente no podían creer lo que vieron peter parker suspiró jessica jones estaba llena de envidia y la multitud que comía melones no era demasiado grande para ver la emoción más buenas acciones miraron en secreto a lightning thompson y no es ninguna sorpresa en ese momento los ojos de lightning thompson estaban sombríos y su rostro estaba sombrío como si pudiera gotear agua no hizo ningún movimiento innecesario, pero la frialdad bajo sus ojos era escalofriante. Espera, hay un momento para que llores. Lightning Thompson pensó con odio, miró la pantalla del teléfono y una sonrisa cruel apareció en la comisura de su boca. Vi un mensaje de texto conciso en la pantalla. De acuerdo. La nota del remitente es un abogado matón. Edge Kitchen, el piso 18 de un edificio. Interior de oficina lujosamente amueblado. Está equipado con un ring de boxeo incorporado. Si escuchas este canal que no sea Novelas New, significa que bajaron el vídeo de la novela y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te hará de gracias. En ese momento, un hombre de traje estaba peleando ferozmente con su oponente en el ring de boxeo. Los dos se apretaron los puños hasta la carne, sudando como lluvia, como un matón trajeado. Dos minutos y medio después, la batalla ha terminado. El hombre del traje se levantó lentamente, sin mirar al oponente que ya había sido bloqueado por él, y bajó del ring jadeando. Fue directamente a la oficina y marcó la comunicación de alguien por teléfono. El timbre sonó exactamente tres segundos antes de que se conectara. ¿Qué está sucediendo? Una voz masculina indiferente llegó desde el otro lado. Como si lo hubiera esperado durante mucho tiempo, el hombre del traje no se enojó cuando escuchó esto. Se sirvió casualmente un vaso de whisky. Después de beber el vino en la copa, dijo: "Bullseye, ese niño de la familia Eugene necesita que alguien lo ayude a lidiar con algunos pequeños problemas, por el bien del negocio del jefe, te molestaré para que lleves personalmente a alguien para que se encargue de ello". Punto. 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 Hubo silencio al otro lado del teléfono durante medio minuto. El hombre del traje pensó que el teléfono estaba colgado y la otra parte habló. Entendido, yo me encargaré de ello. Bueno, trabajo duro. Al escuchar esto, el hombre del traje sonrió. El cuchillo del jefe es fácil de usar, pero la personalidad es demasiado excéntrica. Pero ¿por qué no él mismo? En el de Jungle, solo los maníacos y pervertidos pueden vivir hasta el final. Y también logró escalar hasta este puesto. Justo cuando el hombre del traje suspiró, la comunicación que pensé había terminado, pero volvió a sonar una voz. Benjamín, no te estoy advirtiendo. No me busques por esas nimiedades en el futuro, de lo contrario, no me importa pellizcarte el cuello con mis propias manos. La voz bajó y la comunicación se cortó directamente. El hombre del traje también se quedó un poco atónito y luego se rió entre dientes. Entonces, tengo muchas ganas de que llegue. Y escuela secundaria Mitoum, cafetería. Lin Fan y Wen se sentaron uno frente al otro, pero solo ellos dos estaban sentados en la mesa del comedor de ocho asientos. Incluso si el mediodía es la hora pico para que los profesores y estudiantes coman. Pero Lin Fan y Wen podían sentir que había innumerables pares de ojos mirándolos en ese momento, e incluso había algunas personas con malos ojos. Lin Fan, sin querer comer, Wen miró a Lin Fan. Comamos primero, Wen. Pero Lin Fan sacudió la cabeza y dijo: Tenemos un viejo dicho en Huaxia. Come sin hablar, duerme en silencio, y ahora no es el momento de hablar de esos temas. Al decir eso, Lin Fan miró hacia un lado y su expresión se volvió significativa. Y Wen no pudo evitar hacer pucheros. Bueno, sabía que no era mediodía, pero tenía que volver a casa a tiempo por la noche y un destello de impotencia y angustia apareció en su carita. Sabiendo que los dos eran muy llamativos y que el mediodía era el periodo pico para cenar, no pudo evitar lamentar haber invitado a Lin Fan a cenar al mediodía. Además, en un lugar como la cafetería, no podía hablar con Lin Fan sobre esos temas delicados. Pero ella realmente quería responder las dudas de su corazón. Lo que le ocurrió a ella, provocado por el hombre o accidental, come más camarones, nutre el cerebro. Cuidado del cabello. Al ver que Gwen estaba de mal humor, Lin Fan le dio sus propios camarones salteados a la otra parte. Y uno de sus chistes hizo que Gwen pusiera los ojos en blanco. Pero el humor de Gwen también mejoró un poco. Sin disgustar a Lin Fan en lo más mínimo, tomó su tenedor y dio pequeños bocados. Su comportamiento era tan elegante como el de una dama noble de la Edad Media. No sé por qué, inexplicablemente sintió que los camarones de hoy sabían muy bien. Gwen, sobre algunas de las cosas que te preocupan, sé que tienes prisa, pero no te preocupes. Al ver que Gwen estaba de mejor humor, Lin Fan dijo significativamente: Al igual que tu belleza y sabiduría, o mi hermosura, lo que nos pasó a ti y a mí es simplemente la suerte que Dios nos ha dado. Si quieres, puede ayudarte a mejorar. Como chica, junto. Al contrario, siempre puedes esconder este secreto en tu corazón. Hablando de la chica del tesoro, Lin Fan miró no muy lejos. Una chica de cabello púrpura estaba sentada sola en un rincón. Cuando vio la mirada de Lin Fan, de repente bajó su cabecita presa del pánico y pareció como si estuviera comiendo. Pero no importa cómo lo mires, esa mirada parece una campana robada. No es muy lindo. Lin Fan se rió en secreto y miró a Wen frente a él. Hizo una pausa antes de continuar. Por supuesto, si quieres saber la verdad, yo sé algo, puedes venir a preguntarme en el futuro. Ya me conoces, definitivamente no te esconderé nada. Después de todo, ¿quién me dijo que no conspirara contra alguien? Dim, la preferencia de Gwen y si aumentó, actual, 21%. Dim, felicitaciones al anfitrión por obtener la recompensa del escenario ahí. Capítulo 10. Dim, felicitaciones al anfitrión por obtener la recompensa. Físico de araña. Spider Gwen misma versión mejorada. El aviso del sistema helado sonó silenciosamente. Físico de araña? Este es el ritmo que me hará transformarme en Spider-Man. Cuando Lin Fan escuchó esto, no pudo evitar levantar las cejas. Anteriormente, había obtenido la sensación de araña, y ahora había obtenido el cuerpo de araña, al ver que era incluso más poderoso que el genuino Spider-Man. Junto con la habilidad sobrehumana de Jessica Jones, su fuerza ha aumentado a pasos agigantados nuevamente. No pudo evitar esperar cuál sería la próxima recompensa. Lin, esto es en mi confesión. Ante la confesión casi explícita de Lin Fan, el rostro de Wen Xiao se sonrojó. Bajó la cabeza y no se atrevió a mirar directamente a los ojos de Lin Fan. Ya terminé de comer, vamos primero. Hablando tímidamente, Wen tomó el plato vacío, se levantó y se alejó rápidamente. Ella nunca ha estado enamorada, ¿cómo ha visto este tipo de batalla? ¿No significa eso que los orientales son todos implícitos y comedidos? Y los dos nos acabamos de conocer, incluso si no me desagradas, es demasiado rápido para ser novio y novia de inmediato, ¿verdad? Al pensarlo, los pasos de Gwen se volvieron nerviosos. Dim, la preferencia de Gwen ha mejorado, la preferencia actual, 24%. Un aviso del sistema sonó silenciosamente. Eh. Lin-Fan sonrió y no quedó impresionado. Al ver a Gwen irse, se sentó en su lugar y comió tranquilamente el resto de la comida. Jessica, que no estaba muy lejos, miró en secreto a Lin Fan. Sus ojos de fénix brillaron con colores extraños. Como niña autista, Lin Fan, que tiene una personalidad alegre, es como un rayo de luz que de repente ilumina su mundo gris. Y debido a sus superpoderes, escuchó la conversación de Lin Fan y Wen durante todo el proceso. Tenía mucha curiosidad por la conversación entre los dos. ¿El mismo tipo de gente? ¿Qué gente? ¿Hay algo especial en estos dos? No sé por qué, ella siempre sintió que había un gran secreto escondido en Lin Fan y Wen. El tiempo pasó volando y, en un abrir y cerrar de ojos, las clases terminaron por la tarde. Wen, ¿quieres ir juntas? Lin Fan sonrió, miró a la hermosa mujer en la mesa y preguntó: ¿Eh? ¿Qué? Wen Hiao, que pretendía empacar sus cosas, se sorprendió y luego levantó la cabeza atónita. Al mirar la suave sonrisa de Lin Fan, ella asintió con su cabecita y dijo: Muy bueno, punto, vamos entonces. Lin Fan casualmente tomó su mochila y no había nada dentro. Al mirar a Jessica Jones en la última fila del salón de clases, las comisuras de su boca formaron una leve sonrisa y luego salió del salón de clases al lado de Gwen. La partida de los dos también provocó que mucha gente discutiera y envidiara. Realmente envidio a Gwen, pueden agradarme tantos chicos. Si tan solo alguien me confesará en público. Algunas chicas murmuraron con envidia a sus compañeros. Este comentario provocó inmediatamente una ola de secundación. Lightning Thompson, que escuchó estas discusiones, tenía un rostro sombrío como el agua. Pensando en el ayudante al que llamó, se burló en secreto. Maldito mono de piel amarilla, espera. Te haré saber el precio por ofenderme, Thompson. Y en el campus. Lin Fan y Wen caminaron uno al lado del otro, y cayó la cálida puesta de sol, agregando un toque de luz a los dos ya guapos y hermosos. Todos los estudiantes que encontraron en el camino les miraron con envidia. ¿Quién no puede amar a este par de niños dorados y niñas de Jade? Tal vez no conocían a Lin Fan, pero en el caso de la flor de la escuela Wen, casi todos en la escuela lo sabían. Lin Fan podía caminar con Wen y, naturalmente, se volvió llamativo. Ejen al ver que gwen tenía la carita roja y no hablaba, lin fan tosió ligeramente para ocultar su vergüenza. inclinó la cabeza para mirar la hermosa cara lateral de gwen y dijo: "gwen, cómo vas a volver? necesitas que te lleve a casa. no, no es necesario." cuando gwen escuchó esto, él directamente hizo un gesto con la mano y se negó. pero luego estaba un poco preocupada. temiendo que lin fan malinterpretara algo, rápidamente explicó. Por lo general, si no hay otro acuerdo, mi padre viene a recogerme, y normalmente soy muy hogareño y solo salgo a practicar con amigos en mis días libres. Dicho esto, Gwen sacó la baqueta de su mochila y se la levantó hacia Lin Fan. Ella levantó con orgullo su cabecita y mostró. No lo veo, en realidad soy baterista. Jaja lo sé. Lin Fan asintió con una sonrisa y levantó el pulgar para elogiar. He oído que Gwen y tu banda son muy poderosas, pero me pregunto si tengo el honor de tener la oportunidad de ser tu afortunado oyente. Al mirar el hermoso rostro de Gwen, la expresión expectante en su rostro era extremadamente sincera. Realmente quería ver el lado salvaje de Gwen. Gwen, una flor de escuela otaku tan linda, generalmente da a la gente la sensación de una diosa fría, como será tocar un tambor. Maricón. Al imaginar a Gwen sacudiendo la cabeza y luego tocando música y bailando, Lin Fan no pudo evitar reírse a carcajadas. De repente recordó una cita de internet de su vida anterior. ¿Quién escucharía a en una década o dos de psicosis? Por supuesto, esto es solo una broma. ¿Tú y de qué te ríes? Al ver que Lin Fan parecía reírse de sí mismo, Gwen, que originalmente estaba un poco sonrojada, de repente dijo con un poco de coquetería. Si no te gusta, no tienes que decir cosas bonitas para hacerme feliz. No lo necesito. Tararear. Con un resoplido coqueto, Gwen aceleró ligeramente el paso. Gwen, más despacio. Al ver esto, Lin Fan rápidamente alcanzó a Gwen. Sabía que su repentina risa debía haber malinterpretado a Gwen y le explicó el motivo. ¿Quién escucharía a Roxy una década o dos de enfermedad mental? Cuando escuchó la famosa cita de Lin Fan en internet, Gwen de repente se quedó paralizada. Ella se echó a reír, turbia y clara. Lin, ustedes, la gente de Waxia, son realmente interesantes, todos ellos son talentos, hablan bien y tienen muchas ganas de ir a Waxia. Din, la preferencia de Gwen mejoró, la preferencia actual. 26%. Capítulo 11: Lin Fan y Gwen hablaron y rieron, y pronto llegaron a la puerta de la escuela. Lin Fan vio de un vistazo un Mercedes negro estacionado afuera de la escuela. Aunque parece muy sencillo por fuera, como amante de los coches, sabe que este Mercedes es más caro que los coches deportivos normales. Y aquellos que pueden permitirse el lujo de viajar en un coche a este tipo son, sin duda, ricos o caros. Inmediatamente pensó el buen a su lado. ¿Ese es tu carro? Lin Fan señaló el Mercedes negro y preguntó. ¿Ah, qué? Gwen, cuya carita estaba llena de felicidad, primero se quedó atónita cuando escuchó esto y luego pareció darse cuenta de algo. Inconscientemente miró al Mercedes a lo lejos. Cuando miró a alguien en el asiento del conductor, su pequeño rostro colapsó repentinamente y su expresión inexplicablemente se sintió como el corazón de un ladrón. Se acabó, se ha descubierto. Gwen parecía aprensiva, anticipando ya lo que sucedería cuando regresara a casa. Lo que le espera seguramente es un juicio serio de tres sesiones. El interrogador es su padre, George Stackey, conocido como el primer detective de Nueva York, que ha resuelto muchos casos extraños que pueden considerarse irresolubles. La idea de enfrentarse a la investigación de su padre la desesperaba. Esto se descubrió antes del comienzo de la relación, entonces, ¿qué hacer después de eso? Espere en línea, es bastante urgente. ¿Qué pasa, Gwen? Pareces muy infeliz. Preguntó Lin Fan con complicidad. También vio al hombre de mediana edad que no sonreía en el asiento del conductor del Mercedes-Benz, e incluso lo miró con los ojos penetrantes de la otra parte. Justo después de pensarlo un poco, adivinó la identidad de la otra parte. Ese hombre debe haber sido el padre de Gwen. No, y está bien. Gwen luchó por borrar una sonrisa de su rostro. Pensando en la personalidad sospechosa de su padre, tenía miedo de herir a Lin Fan, por lo que rápidamente agitó la mano y dijo: Yo iré primero, Lin. Nos vemos mañana. Con eso, Gwen rápidamente salió corriendo por la puerta de la escuela. Corrió directamente hacia el Mercedes. El hombre de mediana edad primero le dijo algo a Gwen y luego señaló dónde estaba Lin Fan, y Gwen también se volvió para mirar a Lin Fan. Los dos no sabían de qué hablar, y entonces Gwen se subió impotente al Mercedes. Y el hombre de mediana edad volvió a mirar a Lin Fan y había vigilancia en sus ojos. Lin Fan observó todo esto en silencio todo el tiempo. Frente a la mirada del jefe George, siempre parecía tranquilo e incluso asintió con la cabeza a la otra parte desde la distancia. La mirada del hombre de mediana edad se encogió al ver esto, pero rápidamente recuperó su indiferencia. Cerró la ventana y se alejó. Eh. Al ver a Gwen irse, Lin Fan levantó ligeramente las comisuras de su boca. Luego él también caminó hacia su casa. Por la hostilidad que venía detrás de él, no parecía sentirla y no puso a la otra parte en sus ojos en absoluto. ¿Es posible que un matón escolar pueda ser mejor que el equipo americano? Y no mucho después de que Lin Fan se fuera. Lignin Thompson, que estaba escondido en las sombras, salió y vio la espalda de Lin Fan desaparecer por la esquina, su rostro ya sombrío parecía aún más sombrío. Después de mucho tiempo, sacó su teléfono y envió un mensaje de texto. El objetivo ha abandonado la escuela. Por otro lado, Lin Fan regresó a West Central City. La antigua casa que heredó estaba a orillas del río Hudson. No lo mires directamente cruzando, pero con la ayuda del sistema, aún obtuvo una identidad legal. También recibió una herencia de 100.000 dólares y una casa antigua. Es solo que esta casa está ubicada en West Midtown. También conocida como la cocina del infierno. Desde la ventana del tercer piso, se puede ver el Kitchen al otro lado del río Hudson, un lugar caótico que dice no estar restringido por la ley. Oye, Wesley, ¿por qué saliste del trabajo tan temprano hoy? Tan pronto como regresó a la puerta de la comunidad, Lin Fan vio a su vecino de un vistazo. Era un oficinista que acababa de graduarse de la universidad. Al igual que acaba de graduarse de la universidad en su vida anterior, la otra parte trabaja de 9 a 5 todos los días y el conjunto es un otaku sedoso. Pero ahora no lo es. El infam ya comenzó una nueva vida de felicidad sexual. Bueno, déjame adivinar. La relación entre los dos no es mala entre semana, Lin Fan se rió y ridiculizó. El jefe no te volverá a despedir, ¿verdad? Y. El joven y decadente Wesley se quedó sin palabras. ¿Por qué tal como dijo Lin Fan? En solo medio mes, lo han despedido tres veces, y cada vez sin ningún motivo. No solo eso, sino que su novia también decidió romper con él. La razón es que no está motivado. Pabellón. Wesley se sintió estúpido. Aunque la gente tendrá mala suerte, esa mala suerte es demasiado inmerecida, ¿verdad? Ha trabajado duro. Pero si tiene mala suerte, será despedido después de mucho tiempo, ¿se le puede culpar por esto? Solo se puede decir que la gente tiene mala suerte si bebe agua fría y se tapa los dientes. Pequeño demonio abominable. Wesley puso los ojos en blanco y lo reprendió. A una edad temprana, ¿por qué eres tan venenoso? Cuidado con las personas que no deberían meterse con la conducción de calor en la escuela en el futuro. Ante el ridículo del infant, puso una mirada seria. Dicho esto, extendió la mano y quiso golpear el pecho de Lin Fan. Pero Lin Fan lo esquivó fácilmente. Oye, no lo vi, tu diablillo es bueno. El rostro de Wesley estaba lleno de sorpresa y por un momento se olvidó del golpe del desempleo. Miró a Lin Fan con aprecio y dijo: No está mal, los jóvenes son buenos, con un poco de mi comportamiento de entonces. En aquel entonces, estaba enojado con la corona y me puse rojo y para para. Al ver que Wesley estaba a punto de forzar a Lai nuevamente, Lin Fan rápidamente agitó su mano para interrumpir. Había escuchado los grandes logros de la otra parte decenas de veces. No es para ayudar en la pelea de flores de la escuela y luego ser golpeado en la cabeza y ensangrentado y recibir un comentario de que eres una buena persona. Es vergonzoso salir y decir este tipo de cosas. Lin Fan confesó en público la flor de la escuela y atacó a las dos heroínas al mismo tiempo. Está orgulloso. Capítulo 12: Por tu bien, te invito a cenar esta noche. Demasiado vago para cocinar solo, Lin Fan llegó a Wesley al exterior de la comunidad. De todos modos, le aburre bastante comer solo. Desde el cuerpo de Wesley, vio su propia sombra, que era su juventud perdida. ¿Realmente falso? Genial. Wesley tiró del brazo de Lin Fan con entusiasmo. Originalmente, estaba a punto de quedarse sin dinero para comer, pero ahora que Lin Fan estaba en tratamiento, su estado de ánimo se volvió nublado instantáneamente. Gran hombre, no tire y tire, yo no hago ji. Lin Fan quería alejar a Wesley con disgusto. Pero Wesley, que encontró al señor del oro, lo abrazó con más fuerza cuando escuchó esto, como si temiera que Lin Fan se arrepintiera. Sonrió, se pellizcó la garganta y dijo con un aire extraño Jin Yan. No puedo encontrar una novia de todos modos, realmente no está bien, vamos a conformarnos con eso. Lin Fan. Sube por el maestro. Al mismo tiempo que Lin Fan y Wesley abandonaron la comunidad. En un edificio residencial a 100 metros de distancia, un hombre de mediana edad estaba parado en la ventana del quinto piso, mirando la espalda de los dos que salían. Su viejo rostro estaba lleno de vicisitudes, pero sus ojos eran tan agudos como los de un halcón águila. Willis, papá, lo siento por ti, conociendo los recientes reveses de Wesley, el hombre se sentía lleno de culpa. Este hombre es el padre de Wesley, fallecido hace mucho tiempo, Carlos. Pero al parecer Carlos tiene animación suspendida. Incluso durante tantos años, ha estado prestando atención a su hijo y protegiéndose en secreto. Pero nunca quiso conocer a Wesley, preferiría que su hijo viviera una vida normal. Aunque sea un calamar disparado por el jefe. Incluso si tu novia se burla de ello. Incluso si él, el padre, obviamente tiene una riqueza que no podrá gastar en toda su vida. Porque nadie lo sabe mejor que él. Una vez que se atreva a reconocer a Wesley, ¿qué tipo de problemas le traerá a la otra parte? En ese momento, las pupilas de Carlos se encogieron bruscamente. Rápidamente lo esquivó y se escondió detrás de la cortina. Porque justo ahora vio a Lin Fan que estaba a punto de salir de la comunidad y giró la cabeza para mirar su ubicación. Aunque estaba separado por casi 100 metros, estaba 100% seguro de que Lin Fan lo estaba observando. Esa fue su intuición como un gran asesino. Y este hecho de repente lo sorprendió más allá de lo imaginable. No es un estudiante de último año de secundaria. Ambos padres murieron cuando él era un niño, y abandonó la escuela durante dos años y medio debido a una enfermedad en su primer año de secundaria, y no salió del hospital hace mucho tiempo. Los agudos ojos de Carlos brillaron de un color diferente y susurró. Pero ¿cómo podría encontrarme un pequeño tan común y corriente? Ya sabes, es el mejor asesino. Incluso en esa organización, solo unas pocas personas podían igualar su fuerza, y también había cinco o cinco niveles entre ellos. Pero ahora la perspicacia que mostró Lin Fan lo asustó e incluso lo sorprendió. ¿Podría ser que la otra parte sea un gran asesino como él? ¿O son todos estos sus delirios? No. No puede ser una ilusión. No puedo equivocarme con mis instintos. Carlos negó con la cabeza, con un atisbo de vigilancia en su corazón. Para proteger a su hijo, tuvo que descubrir la anomalía en el cuerpo de Lin Fan y no permitir que existiera ningún elemento sospechoso sin dudarlo carlos salió apresuradamente de la casa quería volver a investigar a Infam con su red de inteligencia pero justo cuando bajaba las escaleras y estaba a punto de salir de la comunidad chocó de frente con un hombre corpulento exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre al ver la marca de la diana entre la cabeza calva y la frente de la otra parte el cuerpo de carlos se tensó violentamente una sensación de amenaza de muerte inundó instantáneamente el cuerpo Casi inconscientemente, quiso sacar la pistola que llevaba en la cintura, pero al final se contuvo de mala gana. Instantáneamente volvió a tener una apariencia indiferente, y los dos pasaron en silencio. Pero el ánimo de Carlos no lograba calmarse. Diana. ¿Por qué él está aquí? ¿Está en mi contra? De ninguna manera, no podrían haber sabido quién soy ahora. Mientras sus pensamientos cambiaban, el anciano silenciosamente cambió de dirección. Dejó temporalmente de investigar el plan de Lin Fan. La repentina aparición de la Diana hizo que su ya inquieto estado de ánimo se volviera cada vez más incómodo y estaba obligado a seguirla para ver qué sucedía. Para proteger a su hijo, deberá barrer todos los elementos sospechosos. Incluso si esa persona es el principal asesino de Els Kitchen. Buyeseye no notó en absoluto la extraña apariencia del anciano. En ese momento, para completar la tarea que no cuenta, llegó a la comunidad donde el objetivo vivía solo, listo para hacerle saber a la otra parte el precio de molestarlo. Solo matar y morir pueden calmar su estado de ánimo maníaco. Pronto, la diana llegó a un edificio residencial. Mirando el monitor roto hace mucho tiempo, Bullseye sonrió con desdén y bajó las escaleras poco iluminadas hasta el tercer piso. Caminó directamente a la habitación de Lin Fan en la parte más profunda del pasillo. Y al mismo tiempo. Carlos, que lo seguía, de repente tuvo una mirada helada brillando en sus ojos. Ahora podía estar seguro de que Willis iba a dar en el blanco. Porque cuando todavía trabajaba para la organización, había cooperado muchas veces con la pandilla donde se encontraba Bullseye, y la otra parte era el rey sin corona de Edge Kitchen, Gine. Bullseye vino aquí sin ningún motivo, lo único posible es contra Wesley. Y muy probablemente contratado por esa organización. Era la organización para la que trabajaba, llamada Ayuda Mutua. Sloan, maldita sea. Un color intenso brilló bajo los ojos de Carlos. El que tiene más probabilidades de apuntar a Wesley es Sloane, el líder para el que una vez trabajó. Y la otra parte también odia tratar con otros perdidos. Solo porque descubrió un gran secreto. Una vez que ese secreto sea expuesto, toda la organización de ayuda mutua entrará en crisis e incluso se desmoronará de la noche a la mañana. La Diana aparece aquí, muy probablemente contratada por la otra parte. Y el objetivo final es obligarlo a aparecer. Nunca lo permitiría. Espera, Sloane, vendré, y te mataré. Al ver a Bullseye caminar hacia la puerta de Wesley, Carlos ya no dudó. Sacó su pistola especial directamente de su cintura. Esa es el alma de un asesino. Uf. Cuando Carlos respiró hondo, ajustó su estado al máximo en un instante. En ese momento, era como encarnar a Grim Reaper. ¡Bam! ¡Bam! Con débiles disparos, Carlos disparó una serie de balas hacia los lados. En este corredor vacío y oscuro, esas balas eran muy extrañas y de hecho cortaron un hermoso arco en el aire. ¡Bam! ¡Bam! ¡Ay! Varias balas silbaron, como una serpiente venenosa que intenta elegir a alguien para comer. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. El peligro lo golpeó y Bullseye se giró bruscamente. Cuando vio la bala que se aproximaba, sus pupilas se encogieron bruscamente y casi inconscientemente la esquivó y esquivó. Cruzó las manos frente a él y todo su cuerpo se acurrucó en un rincón junto a la pared. Tocar la campana. Maricón. La bala alcanzó su brazo, produciendo un sonido de oro y hierro. Pero varias balas alcanzaron su cuerpo y la sangre manó a borbotones por la herida. ¡Bastardo! ¡Dame la muerte! La diana estaba furiosa y el dolor enrojeció sus ojos. Se levantó de un salto y miró al iniciador. Cuando vio a Carlos al final del pasillo, su figura saltó violentamente, y toda la persona era como un tigre feroz descendiendo de una montaña. Estalla una batalla entre civilización y barbarie. Capítulo 13: Maricón. Dentro de la casa segura, Carlos estaba pálido y escupía sangre por la boca. Fanca y él y Bullseye perdieron ambas batallas. Aunque de hecho era un gran asesino, se enfrentó a la Diana que había sido modificada físicamente y al final no obtuvo ningún beneficio. Bullseye endureció la lluvia de balas y corrió hacia él, el asesino. Y se puede imaginar el destino del asesino al estar cerca del guerrero. Incluso si activaba el tiempo de bala, la diana vino directamente a matar al maestro con un puñetazo aleatorio, y el puño del tamaño de un saco de arena le hizo dudar de su vida. Al final, los dos sufrieron daños mutuos y la batalla terminó con su retirada estratégica. Maldito Sloan. Los ojos de Carlos brillaron ferozmente y apretó los dientes con odio. Espérame, atrévete a hacer algo con mi hijo, definitivamente no te dejaré ir. Todavía piensa que la diana es para Wesley. Pero lo que Carlos no sabía era que la razón por la que la Diana apareció allí fue enteramente por Lin Fan. Solo porque a él le importa, surge un hermoso malentendido. Y Lin Fan no sabía que alguien le había bloqueado el arma. Al mismo tiempo, Edge Kitchen. La Diana herida tropezó hasta aquí. Como rey sin corona de Edge Kitchen, Jin dirige en secreto negocios ilegales, pero en la superficie es un hombre de negocios calificado, imparcial y respetuoso de la ley. Y su residencia externa se construyó en Ace Kitchen. De lunes a viernes, la estación está dirigida por Benjamin Dono. Esta persona es el iniciador de la familia detrás de Lignin Thompson, quien contactó a Bullseye antes y le pidió que resolviera el pequeño problema de Lim en su nombre. Benjamin Dono, te voy a matar, bastardo. Sosteniendo su cuerpo herido, Bullseye, enojado, entró corriendo a la oficina del piso 18. De un vistazo vio a Benjamin Dono sentado en el sofá. Al ver que la otra parte estaba bebiendo tranquilamente, la Diana que ya estaba enojada se enojó cada vez más y corrió directamente hacia Benjamín Dono. "Guárdiza. ¡Bulleseye, ¿por qué estás loco?". El rostro de Benjamín Dono cambió drásticamente y sacó la copa de vino que tenía en la mano. Hacer clic. Con un movimiento de su gran mano, la copa de vino se rompió directamente. En un abrir y cerrar de ojos, corrió hacia adelante, levantó su puño manchado de sangre y lo golpeó contra la cabeza de Benjamín Dono. Luchó hasta la muerte afuera y casi lo mató ese viejo maníaco. Pero Benjamín Dono, el bastardo, estaba bebiendo tranquilamente. Si no fuera por el problema con la inteligencia proporcionada por la otra parte, ¿cómo podría haber caído aquí? Bullseye sintió que la otra parte debía estar incriminándolo deliberadamente. El rostro de Benjamín Dono estaba en shock. Aunque otros los llaman abogados matones, después de todo, son personas comunes y corrientes y de ninguna manera se oponen a transformar a las personas como Bullseye. En ese momento, la otra parte mató al asesino sin decirle una palabra, e inmediatamente sintió miedo a la muerte. Al mirar el puño que se aproximaba, su cerebro se quedó en blanco. Detener. Pero en ese momento sonó una bebida fría, indiferente. La voz está llena de incuestionable majestad. En el momento en que escuchó esta voz, el cuerpo de la Diana bajo la furia se sacudió violentamente y el puño que rompió también se retrajo abruptamente. HMPH. Bullseye miró a Benjamín Dono con odio y se volvió para mirar al dueño de la voz. Al mirar los ojos indiferentes de la otra parte, sintió un escalofrío en el corazón. Jefe Jim. La ira se disipó y la Diana saludó respetuosamente. Benjamín Dono, que tenía palpitaciones, también dijo con una reverencia. Jefe, estás aquí. Y. Jim silenciosamente caminó hacia los dos. Su figura corpulenta era como una montaña, y simplemente permanecer allí en silencio le daba a la gente una opresión invisible. Buyeseye y Benjamin dono no se atrevieron a hacer contacto visual. ¿Qué está sucediendo? Jim habló, su tono lleno de dominación. Es como el emperador que lo gobierna todo. Inteligente como Benjamin Dono, poderoso como una diana, frente a él no hay más que una hormiga. Jefe Jim. Bulleseye soportó la herida y señaló a Benjamin Donogui y gritó. Benjamín Dono, este bastardo me atormentó deliberadamente. Hoy fui a una misión y la otra parte no es una persona común y corriente en absoluto y inmediatamente, Bulleseye contó lo que le pasó. Y las heridas en su cuerpo son la mejor prueba de ello. ¿Qué? Al escuchar esto, Benjamín Donogui exclamó. Miró la diana con incredulidad. ¿La bala doblará una esquina? Tan pronto como escuchó lo que dijo Bullselle, inmediatamente pensó en la Asociación de Ayuda Mutua. Era una organización asesina que aterrorizaba a innumerables personas. Todos los miembros de la Sociedad de Ayuda Mutua han dominado una habilidad llamada tiroteo, que se caracteriza claramente por hacer girar las balas. Pero solo un número muy pequeño de personas puede cultivar el combate con armas de fuego en este reino. La identidad del hombre en la boca de la diana definitivamente no es simple. Incluso puede ser la cima de la sociedad de ayuda mutua. Pero la causa de este incidente es obviamente solo un conflicto entre dos estudiantes de secundaria. ¿Cómo pueden participar las personas de ayuda mutua? Haciendo caso omiso de la mirada asesina de la Diana, Benjamín Donouk se dio cuenta de que había algo más escondido en ella. Jefe, usted me conoce. Rápidamente miró a Gina y dijo inocentemente. Definitivamente no sería mi intención atraparla de Ana, creo, está bien, lo sé. Sin esperar a que Benjamín Donohue terminara de hablar, Kim agitó su gran mano y un borde afilado brilló bajo sus ojos. Como rey del inframundo, conoce más secretos ocultos. Probablemente había adivinado la verdadera identidad del hombre. Pensando en el rencor entre la otra parte y la sociedad de ayuda mutua, ya tenía una decisión en su corazón, pero no tenía la menor idea de explicárselo a Bullseye y Benjamín Dono. Miró a los dos subordinados frente a él con indiferencia y dijo sin dudarlo: Dado que la otra parte conoce las habilidades de lucha con armas, deje este asunto en manos de la Asociación de Ayuda Mutua, creo que definitivamente me darán oro y una explicación razonable. Capítulo 14. Oh, Lin, me siento incómoda. El jefe me despidió por calamares, la mujer que más amo rompió conmigo, obviamente trabajé muy duro abajo en la comunidad. Lin Fan ayudó al borracho Wesley a caminar a casa. Wesley lloró con un puñado de mocos y lágrimas. Si no fuera por el temor de que Wesley muriera congelado, Lin Fan realmente quería dejarlo a un lado de la carretera. Ya sabía que no invitaría a este chico a cenar. Originalmente, simplemente fueron a Chinatown a comer un salteado chino, pero Wesley tuvo que brindar por Lin Fan, diciendo que esta era la tradición china que aprendió en línea. Lin Fan no solo se divirtió, sino que también tomó una copa con Wesley. Pero ¿quién diría que el vino de Wesley era tan malo? Solo unos pocos vasos de dos ollas, Wesley en realidad estaba borracho e inconsciente, esta cantidad de alcohol ni siquiera está calificada para sentarse a la mesa del niño. La clave es que no puedes beber lo suficiente, no te hagas el loco. Pero Wesley estaba bien, y tan pronto como sopló el viento, empezó a decir tonterías. Obviamente, Wesley también tenía muchos agravios en su corazón. Chico, no te invitaré a cenar la próxima vez. Lin Fan suspiró impotente. Llevando a Wesley con una mano, temía que la otra parte vomitara sobre él, pero afortunadamente ya casi estaban en casa. Los dos pronto siguieron el pasillo poco iluminado hasta el tercer piso. Pero de repente Lin Fan frunció levemente el ceño. Hay humo y sangre. Su nariz se torció levemente y un color frío brilló bajo los ojos de Lin Fan. El cuerpo sobrehumano puede agudizar sus cinco sentidos. Mientras estaba de pie en las escaleras, olió a humo de pistola y sangre en el aire. La sensación de araña le hizo percibir una sensación de peligro. Evidentemente, la fuerza de los dos bandos no es débil. Lin Fan estaba tranquilo en la superficie y llegó a Wesley a casa. En secreto, estaba observando la situación a su alrededor. Huellas sucias en el suelo. Cráteres empotrados en las paredes. Un poco de sangre se derramó en un rincón. Combinado con esta serie de pistas, Lin Fan ya había deducido en su mente el proceso cuerpo a cuerpo de la otra parte. Uno es un gran pistolero y el otro es un guerrero poderoso. El pistolero ataca furtivamente, el guerrero contraataca. El guerrero intercambió heridas por heridas y repelió por la fuerza al pistolero, pero tampoco resultó levemente herido. ¿Pero por qué están peleando aquí? Lin Fan finalmente llegó a un misterioso misterio. Este barrio es muy corriente, no es exagerado decir que es una zona civil, nunca ha visto gente sospechosa perseguida. Pero en este momento, los hechos que tienes ante ti no pueden engañar a la gente. Entonces, ¿de qué vino la otra parte? ¿Coincidente? ¿O hay algo más? Oye, Wesley, recupera la sobriedad, ya estamos en casa, rápidamente sacas la llave y abres la puerta. Lin Fan reprimió temporalmente la duda en su corazón y le dio unas palmaditas en el hombro a Wesley. El mareado Wesley murmuró llaves. Jejeje, lo tiré, ah no, me lo comí yo, él. Mientras hablaba, Wesley seguía sonriéndole a Lin Fan. Al parecer ahora está delirando. Punto 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 Lin Fan sacudió la cabeza con impotencia. Sin perder más palabras, se pellizcó la nariz, tocó el cuerpo de Wesley y pronto encontró una llave. Al abrir la puerta con la llave, Lin Fan arrojó a Wesley a la cama del dormitorio. Tampoco se molestó en desatarle los zapatos a Wesley. Pero antes de irse, sacó una botella grande de leche del refrigerador y la puso junto a la cama de Wesley. Con suerte, Wesley no se emborracharía tanto que ni siquiera podría desenroscar la tapa. Hola a ti mismo. Al observar la apariencia decadente de Wesley, Lin Fan secretamente sacudió la cabeza. Manhattan está lleno de jóvenes tampoco ambiciosos. Algunas personas intentan deletrear un camino sangriento, pero más personas están deprimidas de por vida, y aún más se extravían y se convierten en uno de los muchos pandilleros. Lin Fan también se hizo amigo de Wesley por casualidad, pero después de todo, solo eran amigos en general. Todo lo que puede hacer es esperar que Wesley sea fuerte. Después de salir de la casa de Wesley, Lin Fan salió y llegó a la puerta de al lado, tarareando una canción y abriendo la puerta. Pero después de entrar a la habitación, su expresión instantáneamente se volvió seria. Punto 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 sus ojos penetrantes recorrieron la habitación. Bajo su aguda percepción, los detalles de toda la habitación son invisibles, no diferentes de cuando se fue por la mañana. Al darse cuenta de que nadie había entrado, la expresión de Lin Fan fue de alivio. Quizás la batalla afuera fue solo un accidente. Al oler el alcohol en su cuerpo, Lin Fan suspiró y juró no volver a beber con Wesley nunca más. Después de lavarse un poco, finalmente se acostó en la cama grande y suave. Es una pena que la larga noche no esté acompañada. No sé qué están haciendo Gwen Little Beauty y la señorita Jessica ahora. Murmurando suavemente, Lin Fan pronto se quedó dormido. Y al mismo tiempo. Lejos, en el distrito de Manhattan, conocido como el barrio rico. Está repleta de comercio y edificios de gran altura, y solo los dignatarios pueden vivir aquí. Y en algún lugar de la zona de la villa. Gwen, que parecía aprensiva, regresó a la habitación. No fue hasta que se sentó en la cama que dejó escapar un largo suspiro de alivio. Hace un momento se sometió a una prueba de tres sesiones. Bajo el interrogatorio conjunto del padre de rostro negro y la madre de rostro sonrojado, ella solo pudo explicar lo que sucedió en la escuela durante el día. Y también sabía muy bien que los acontecimientos del día definitivamente no podrían ocultarse a su padre, el jefe de la oficina. Quizás por eso la otra parte condujo a recogerla. En silencio le pidió perdón a Lin Fan, decidió esperar hasta llegar a la escuela mañana y asegurarse de saludar a la otra parte con anticipación. Con la personalidad de su padre, es probable que le pregunte a Lin Fan en privado. Le preocupaba que Lin Fan sintiera una sensación de distancia de ella debido a esto. Y ella y Lin Fan tienen el mismo secreto. No tengo miedo de 10.000, por si acaso, si su padre se entera, estará terminado. Mi físico de araña apareció de repente, porque Lin me da una sensación del mismo tipo. No es esta habilidad única para mí. Tumbada en la cama rosa, Gwen no pudo evitar pensar en ello. Con un movimiento de su mano, disparó una seda de araña blanca desde la punta de su dedo. Después de tantos días de familiarización, ella ya entendía sus cambios físicos y podía usar esta habilidad como quisiera. Pero ella no podía entenderlo: ¿cómo podía una persona disparar seda de araña? Pero la seda de araña parece ser proteína. ¿Telaraña? ¿Proteína? ¿Eyaculación? Gwen, que ya había estudiado biología, de repente tuvo un brillo rojo en su carita. Se enterró bajo las sábanas y murmuró en voz baja. Gwen, Gwen, eres una dama, tu mente está tan enferma. Capítulo 15: No fue hasta que estuvo a punto de asfixiarse que Gwen se levantó de la cama. En ese momento, su pequeño rostro estaba sonrojado. Siguió abanicándose con sus manitas y finalmente se calmó. Pero al pensar en su padre, suspiró impotente. Oye, originalmente quería salir el fin de semana, pero mi padre me mira fijamente y me temo que no tendré la oportunidad en poco tiempo. Gwen hizo un ligero puchero con su linda boca. En cuanto a los cambios en ella misma, se preguntó qué estaba pasando. Pero durante el día en la escuela, claramente no es el lugar para hablar de estos secretos. Pero en privado, no pudo conocer a Lin Fan. A través de la llamada por internet, le preocupa que la vigilen, etc. Por un tiempo, no se le ocurrió ninguna buena manera. Olvídalo, ya es muy tarde, es hora de descansar. Mañana tienes que y espera un minuto. Mirando la hora, Gwen rápidamente apagó las luces y se preparó para dormir. Pero de repente, sus hermosos ojos se abrieron de par en par. Al mirar la noche fuera de la ventana, sus hermosos ojos brillaron y las comisuras de su boca formaron un arco conmovedor. Oye, hay una manera. Con un guiño travieso, Gwen salió de la cama de puntillas. Podía escuchar las conversaciones susurradas de sus padres antes de acostarse. La otra parte estaba discutiendo los asuntos de ella y Lin Fan en ese momento, y, mientras pensaba, su padre realmente tuvo la idea de hablar con Lin Fan a solas. MMM. Papá abominable, la gente ya no es niños. Gwen resopló y silenciosamente cerró la puerta de la habitación. Inmediatamente encontró algo de su propia ropa, la hizo clic directamente con unas tijeras y pronto cortó un sencillo conjunto de ropa de dormir. Lin también piensa que Girl es muy poderosa, así que no puedo yo también interpretar a un superhéroe. Gwen, que se puso un uniforme de rejilla enmascarado, sonrió feliz. Parecía haber imaginado lo sorprendido que estaría Lin Fan cuando viera su vestido de superhéroe. Volví a escuchar el rincón de mis padres, y los otros dos ya se habían quedado dormidos a esa hora. Gwen abrió la ventana con cuidado y saltó. Sintiendo la ingravidez de caer rápidamente, antes de estar a punto de aterrizar, agitó directamente la mano y disparó una seda de araña. Entonces ella era como un pájaro, viajando constantemente por las villas de la zona rica. Poco después, llegó al último piso de un edificio en Manhattan. Al contemplar la vista nocturna de Manhattan, Gwen sintió una alegría incomparable en su corazón, una libertad de todas las limitaciones. Saltando desde un edificio de 100 metros de altura, Gwen dijo en secreto en su corazón. Lim, ya voy. Hermoso país, suroeste de Utah. Monte Sion. En el Antiguo Testamento, Sion aparece varias veces como título de Jerusalén. Los mormones que creen en Dios consideran el Monte Sion como un lugar santo incluso llama la ciudad celestial de Dios. Era tarde en la noche y en una aldea atrasada alrededor del monte Sion, la ruinosa fábrica textil número 13 estaba brillantemente iluminada. El anciano llamado Sloan miró solemnemente el telar que tenía delante. Los miembros de la organización detrás de él también parecían reverentes. Con el crujido del telar funcionando, Sloan, de cabello plateado, se giró lentamente. Su majestuosa mirada recorrió a todos los presentes y dijo en voz baja. Caballeros, el telar del destino ha enviado una nueva profecía, ha aparecido un demonio que subvertirá la fe de la sociedad de ayuda mutua, y debemos destruirlo por completo. Hace apenas dos horas, finalmente apareció. Tan pronto como salieron estas palabras, los ojos de todos los presentes fueron sobrecogedores. Cross, ¿dónde está? La única mujer, la mujer cuyo nombre en código era Fox, habló, su voz era tan fría como una piscina fría. El reparador y el carnicero también miraron directamente a Sloane. La creencia de la ayuda mutua es matar a una persona y salvar a miles, y nadie sabe mejor que ellos cuán horrible es la cruz que abandonó la ayuda mutua. Si la otra parte mata, casi ninguno de los presentes será su oponente. Pero cortarán el peligro de raíz, pase lo que pase. Incluso a costa de tu vida. Este es su Assassin's Creed y la única fe noble en sus vidas. Nueva York. Los ojos de Sloan brillaron y dijo una palabra con indiferencia. Cogió una nota de una mesa auxiliar con una serie de códigos misteriosos y el nombre finalmente descifrado. Sin duda, fue la cruz. El destino nos guía y busca estabilidad en el caos. Sloan levantó la nota que tenía en la mano y dijo con voz profunda. La hermandad no es un verdugo, simplemente sigue el destino y mantiene el equilibrio del mundo, y la cruz intenta ponerlo todo patas arriba. ¿Qué vamos a hacer? Fox preguntó sucintamente. El reparador se burló del ratoncito que llevaba en la botella alrededor de su cintura, pero sus ojos eran asesinos. La expresión siempre sonriente del carnicero era aún más exudativa. El resto de la multitud también los estaba esperando. Por el bien de la perseverancia en sus corazones, no importa cuán fuerte sea el enemigo, están dispuestos a sacrificarse por él. La cruz es muy poderosa, ustedes no son oponentes. La mirada de Sloan recorrió a todos los presentes y dijo de manera significativa. La única posibilidad de acercarse y matarlo es su hijo. Una persona nacida con la sangre de un asesino en su cuerpo, nacida para la locura, pero sin hacer nada y bestia. Escupió la última palabra y Sloan miró a Ox. Zorro, esta tarea te ha sido asignada a ti. Él mandó de manera incuestionable. Tono, encuéntralo, acércate a él, convéncelo, tráelo aquí. Solo él puede destruir la cruz. Todo esto es disposición del destino. Capítulo 16: El área civil donde se encuentra Lin Fan. Con un uniforme de araña hecho en casa, Gwen utiliza la habilidad que le resulta familiar para deambular por la mitad de la ciudad de Nueva York. Para cuando llegó a la comunidad del Infan, ya había llegado el momento de la segunda mitad de la noche. La dirección de Linfan todavía era algo que escuchó de su padre. Aunque fue de mala educación escuchar el rincón de sus padres, cuando pensó en la discriminación regional de su padre, la linda carita de Gwen de repente mostró insatisfacción. Viviendo en un lugar como el Kitchen, debe ser un punk. Ay, Dios mío. Si se atreve a acosar a mi Gwen otra vez, usaré un revólver para conseguir sus óvulos, lo juro. El tono del papá imitador, Gwen, quien dijo malas palabras por primera vez, se sonrojó un poco. No pudo evitar pensar nuevamente en la relación entre la seda de araña y la proteína. Gwen, ¿en qué estás pensando? Gwen negó con la cabeza, tratando de reprimir los pensamientos nocivos en su mente. Al ver la comunidad de Lin Fan tan cerca, se puso un poco nerviosa, pero esperaba aún más la mirada sorprendida de Lin Fan cuando la vio. Oye, oye. Gwen sonrió y volvió a agitar la mano para disparar una seda de araña de color blanco lechoso. Voló como un pájaro hasta el tejado de un edificio residencial. Justo cuando miraba a su alrededor y quería encontrar el piso donde estaba Lin Fan, de repente surgió un grito desde debajo de la oscura noche en la distancia. El sonido estaba muy lejos y se detuvo abruptamente, pero Gwen pudo oírlo claramente. Y todo esto es gracias a su físico de araña mutada. Alguien tiene un accidente. Al darse cuenta de que alguien estaba en peligro, Gwen vaciló un poco y directamente se dio la vuelta y se dirigió hacia donde provenía el sonido. En un abrir y cerrar de ojos, llegó al lugar donde sonaba la voz. La escena que vio inmediatamente después hizo que su expresión cambiara mucho. Shhh. Ay Dios mío. Los ojos de Gwen se abrieron y miró con horror la miserable situación en el callejón. Vi que estaba en el callejón oscuro y caótico en ese momento. Un hombre negro yace en el suelo. Innumerables ratas con grandes cubos, así como cucarachas y otros reptiles, devoraron y mordieron frenéticamente al hombre. El hombre ensangrentado dejó escapar un grito inconsciente. Pero fue el kung fu atónito de Gwen, la carne y la sangre devoradas del hombre se desdibujaron y toda la persona perdió por completo el conocimiento. En ese momento, un ratón vio la llegada de Gwen. Chirriante. Es como un tiburón que huele sangre y un ratón hace un llamado penetrante. Sus ojos rojos irradiaban un brillo sediento de sangre. Todos los ratones levantaron la cabeza y un montón de ojos extraños se posaron en Gwen y luego se abalanzaron frenéticamente sobre Gwen. Chirrido. Chirrido. Una docena de ratas del tamaño de un cubo rugieron salvajemente. Son como bestias sedientas de sangre. En un abrir y cerrar de ojos, el grupo de ratas cruzó una distancia de decenas de metros y sus afiladas garras se estrellaron contra Gwen. ¡Ah! Ratas. La araña siente la loca advertencia y Gwen grita al darse cuenta. Inconscientemente levantó las manos para bloquear frente a ella. Maricón. Y de entre sus manos, salió disparada seda de araña de color blanco lechoso, convirtiéndose en telarañas a mitad de camino para cubrir a las ratas entrantes. Los primeros ratones quedaron directamente cubiertos de telarañas en el suelo. Obviamente es una seda de araña convertida a partir de proteínas, pero la dureza es comparable a la del metal, no importa cuánto luchen esos ratones, no pueden liberarse. Pero antes de que Gwen pudiera dar un suspiro de alivio, más ratas se lanzaron hacia adelante. Incluso esas cucarachas y otros reptiles se apresuraron al unísono. ¡Exclamación de cierre! ¡Exclamación de cierre! ¡Exclamación de cierre! El espíritu de Wan se tensó e inmediatamente disparó seda de araña y saltó. Luchó por calmar el miedo en su corazón. Aunque este grupo de ratas y reptiles es aterrador y definitivamente no es una raza normal, ella ya no es la buena original. Desde que decidió interpretar a una superheroína, debe superar sus miedos. Decidió hacer justicia para el hombre negro en el suelo. Aunque los iniciadores son una manada de bestias. ¡Ay! Maricón. Gwen no tenía experiencia en la primera batalla y la seda de araña salió disparada una tras otra, pero fue difícil dispararle al rápido ratón. Pero, afortunadamente, su capacidad de permanencia no es mala, al menos en la actualidad no hay escasez de seda de araña. Gwen siguió parpadeando por el callejón con la ayuda de seda de araña. Y esas ratas y reptiles también fueron atrapados por ella uno por uno. Uf. Los últimos que quedan y al ver que había pocas ratas, Gwen solo quiso dar un suspiro de alivio. Pero una profunda sensación de impotencia invadió mi corazón. Solo sintió que todo su cuerpo parecía estar vacío, y su espíritu también entró en trance, cayendo directamente desde el aire al suelo. Chirriante. Al ver esto, las ratas restantes rugieron hacia el cielo. Sus pupilas rojo sangre brillaron en la noche oscura. Gwen, que estaba cubierta de dolor, tenía un gran miedo en su corazón. Se acabó. Ella secretamente dijo algo malo en su corazón. Pero en ese momento, la cantidad azul se había agotado y ni siquiera tenía fuerzas para levantarse, por lo que solo pudo ver al ratón correr hacia ella. No muy lejos yacían hombres negros cubiertos de heridas escamosas. En ese momento, estaba completamente sin aliento. Lo siento, papá y mamá, por favor no sientan pena por Gwen, pensando que se convertiría en alimento para ratas y que sólo quedaban huesos para devorar. Gwen de repente cerró los ojos con desesperación. En su mente aparecieron las figuras de su padre, su madre y Lin Fan. Pero sabía muy bien que nadie vendría a rescatarla en ese momento. Pero con el paso del tiempo, minuto a minuto. Gwen de repente se sorprendió al descubrir que después de tanto tiempo, como no sentía dolor. ¿Será que a las ratas no les gustaba su carne por no ser deliciosa? Oh, soy tan estúpido. Sonriendo amargamente e impotente, Gwen abrió los ojos con cuidado. Pero cuando vio a la persona familiar frente a ella, exclamó: ¿Eres tú? Capítulo 17: Chica del Tesoro, ¿por qué estás aquí? Me salvaste. Gwen miró emocionada la hermosa figura frente a él. En los últimos tiempos, ha habido una mujer caballerosa en la ciudad de Nueva York, a quien se le ha dado el título de Chica Tesoro por sus buenas acciones. Posteriormente, tras la publicidad del Departamento de Noticias, se difundió ampliamente la existencia de la Chica del Tesoro. El padre de Gwen, George Stucky, era el jefe del Departamento de Policía. De boca de su padre, Gwen había oído muchas veces sobre la Chica del Tesoro. También adoraba a la superheroína. Y justo durante el día, Lin Fan también mencionó a la chica del tesoro muchas veces. Fue precisamente por las palabras de Lin Fan que tuvo la idea de usar la habilidad que había obtenido al mutar su cuerpo para convertirse en la segunda chica tesoro. Pero lo que no esperaba era. Esta noche, su intención original era encontrar a Lin Fan para responder las dudas de su corazón y descubrir el motivo de la mutación de su cuerpo. Pero la aparición de este grupo de ratones mutantes casi le cuesta la vida. En un momento crítico, resultó que la chica del tesoro la salvó. MMM. Al ver que no había peligro, Gwen se puso de pie con fuerza. Al mirar los ratones y reptiles aplastados en salsa de carne, no pudo evitar sorprenderse por la fuerza de la chica del tesoro. Solo pudo atrapar al grupo de ratas, pero la chica del tesoro las eliminó fácilmente. Y todavía usando medios tan violentos. Gracias, chica Jundo. Gwen miró a la chica del tesoro con adoración. Soy tu ídolo, ah no. Eres mi ídolo. Debido a que estaba demasiado emocionada, incluso era un poco incoherente, como una pequeña fanática que perseguía estrellas con éxito. MMM. La chica del tesoro asintió con indiferencia e inconscientemente dio un paso atrás. No la mires como un superhéroe que castiga a la violación y el mal, pero bajo la apariencia de la chica del tesoro, se esconde el alma de una chica autista. En ese momento, frente a sus ávidos fans, su primer pensamiento fue escapar. Pero al final soportó el malestar y se quedó. Tu fuerza está bien, pero no tienes ninguna experiencia de combate real. Este tipo de cosas peligrosas todavía no se mezclan casualmente. Espero que seas bueno para ti. La chica del tesoro amonestó y toda la persona voló directamente hacia el cielo. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció en la noche oscura. Ey, espera y Gwen intentó detenerlo pero ya era demasiado tarde. Al ver desaparecer a la chica del tesoro, se sorprendió aún más por la fuerza de la chica del tesoro, la gente realmente está volando. No es como si estuviera usando seda de araña, oscilando entre ciudades. Como si realmente fuera una araña. Oye, hoy soy demasiado impulsivo, ni siquiera puedo resolver algunos ratones, tal vez solo Jumbo Bogel puede ser considerada un superhéroe. Gwen suspiró impotente y no pudo evitar sentir un poco de autocompasión. Y también perdió el coraje de ver a Lin Fan. En comparación con los superhéroes reales, ella está muy por detrás. ¿Qué calificaciones tiene para lucirse ante Lin Fan? ¿No has visto a las chicas tesoro de la gente haciendo silenciosamente caballerosidad y rectitud y nunca pensaste en volverte famosa? Por el contrario, su comportamiento parece muy infantil y ridículo. Vámonos a casa primero. Gwen miró a la comunidad del Infan, se giró y se dirigió hacia su casa. Sin seda de araña, solo puede confiar en el autobús número 11. Qué sombría parecía esa escena. Solo quiero ser un superhéroe, no tiene rostro. Pronto Gwen también abandonó el campo de batalla. En cuanto a los hombres negros que habían eruptado y las ratas y reptiles por todo el suelo, Gwen y Hunbogel los olvidaron selectivamente. Gwen no tiene ninguna experiencia en esta área. Humbogel se debe al miedo social. Y no mucho después de que las dos mujeres se fueran, del callejón oscuro, salió de repente un tipo con una cara aterradora. Parece humano, pero tiene púas afiladas por todo el cuerpo. Si miras de cerca, puedes encontrar que la púa resultó ser un pelo con forma de aguja de acero. El rostro de esta persona está aún más distorsionado e inhumano. Xiao, esta vez no esperaba encontrarme con un mutante perfecto cuando salía a una misión. El experimento del maestro realmente funcionó. Al mirar la espalda de Gwen, el hombre dejó escapar una risa extraña. Y lo que dijo es aún más aterrador. Se sospechaba que la mutación que apareció en el cuerpo de Gwen era la obra maestra del propietario detrás de ella. Date prisa e informa esta noticia al maestro. Y los sujetos experimentales del maestro no son suficientes, solo se pueden tomar unos pocos del área civil, de todos modos, a nadie le importa la vida o la muerte de las personas en la cocina del infierno. Por mi bien, el maestro definitivamente me recompensará ferozmente. El bicho raro murmuró, se dio la vuelta y se preparó para irse de aquí. Pero de repente sonó una voz indiferente. Oye, feo, no duermas por las noches, ¿a dónde vas? Oms. El bicho raro se giró abruptamente, su cabello en forma de púas silbó y se lanzó directamente hacia donde provenía el sonido. Esas púas incluso cortaron el aire con un sonido penetrante y tembloroso. Al mismo tiempo, el bicho raro golpeó el suelo con sus pies. Se convirtió en una imagen secundaria, seguido de manos afiladas y clavadas. Oh, eso es algo interesante. Lin Fan se rió entre dientes, mirando el ataque que se aproximaba sin esquivarlo ni esquivarlo. Con un suave movimiento de su mano, soltó una seda de araña de color blanco lechoso. A diferencia de la novata Gwen, su físico de araña es una mejora perfecta y es varias veces más fuerte que Gwen en todos los aspectos. ¡Ay! Maricón. La seda de araña se convierte en una telaraña y se despliega, cubriendo directamente todas las púas. Incluso los bichos raros que estaban detrás estaban cubiertos de telarañas. En un abrir y cerrar de ojos, el bicho raro amenazante se convirtió directamente en prisionero de Lin Fan. La chica del tesoro, que se apresuró a regresar desde la distancia para limpiar el campo de batalla, vio esto e inmediatamente quedó atónita en el lugar. Lin y Lin Fan, en realidad. Capítulo 18: Lin Fan, ¿realmente tiene superpoderes? Y es el mismo que el hombre de ahora. La chica del tesoro miró a Lin Fan a lo lejos en estado de shock. Nunca esperó que Lin Fan, un compañero de clase que acababa de conocer, también tuviera algún tipo de superpoder. Además, la fuerza que mostró Lin Fan estaba simplemente más allá de su imaginación. Lin Fan simplemente hizo un movimiento y resolvió fácilmente a ese bicho raro que era muy fuerte a primera vista. Más importante: la habilidad de la seda de araña que Lin Fan usó era exactamente la misma que la de la chica de ahora. ¿En qué parte del mundo existe tal coincidencia? Esto no pudo evitar hacerla adivinar la relación entre los dos. ¿Podría ser que esa persona fuera la hermana de Lin Fan? ¿Eh? Jessica ha vuelto. ¿Ha vuelto para lidiar con las huellas de la batalla? Al mismo tiempo, Lin Fan también descubrió a la chica del tesoro. Su sentido de araña es más fuerte que el de Wen. Para la observación secreta de la chica del tesoro, no le prestó atención y trató a la extraña persona frente a él con su propio cuidado. Por lo que escuchó, ya había adivinado la identidad de esta persona. Tarántula. Un bicho raro que se ha transformado y ha fracasado. El propietario detrás de él, Spider-Silk, una vez mutó debido a un accidente y obtuvo superpoderes similares a los de Spider-Man. La mutación de su cuerpo genera su ambición de dominar el mundo. Spider-Silk intenta replicar sus propias mutaciones en otros, creando un ejército de arañas. Incluyendo a Gwen y el bicho raro frente a él, todos son producto de experimentos humanos. Mira la forma sin escrúpulos en que actúa este hombre extraño. Lin Fan no quería quedarse en casa un día, y la araña cayó del cielo, luego apretó los dientes y lo hizo mutar en este tipo de persona que no es un fantasma ni un fantasma. Y escuchando al bicho raro, la seda de araña probablemente esté escondida en algún lugar de Edge Kitchen. La alta probabilidad está en el intrincado canal subterráneo aunque no pensó en castigar la violación y eliminar el mal, no pudo evitar sufrir el mismo accidentalmente, y era mejor eliminar a este tipo de arribistas lo antes posible. Por supuesto, no tomará la iniciativa de disparar, después de todo, esta es una escena que pertenece a Gwen. Sé un estudiante de secundaria despreocupado, bromea con Gwen Little Beauty y Miss Jessica todos los días y tal vez conozcas a más heroínas en el futuro. ¿No es fragante después del trabajo jugando con Wesley y bebiendo un poco de vino? No, está bien jugar, beber sin hablar. No quería volver a ver a Wesley jugar borracho. Oye, chica del tesoro, no te escondas, ya te he visto. Hazlo cuando lo pienses, Lin Fan sonrió y miró hacia donde estaba la chica del tesoro. Reveló directamente el paradero de la otra parte. ¿Qué y qué? La chica del tesoro en las sombras se sorprendió. Sorprendida por la percepción de Lin Fan, después de una ligera vacilación, salió lentamente de la oscuridad. Pero no sé por qué, no se atrevió a mirar directamente a los ojos de Lin Fan. Incluso olvidó que estaba en uniforme en ese momento. Incluso si ella tomara la iniciativa de hablar, Lin Fan no podría reconocer su identidad en absoluto, por supuesto, esto era solo una situación normal. Pero Lin Fan, que es un travesador, es solo un accidente. ¿Tú y para qué me estás buscando? preguntó la chica del tesoro en voz baja. Es lógico que debería haber preguntado la identidad de Lin Fan y luego preguntar qué estaba pasando. Después de todo, los dos eran simplemente extraños. Pero ella inconscientemente ignoró este problema. Eh, Lin Fan sonrió y no le importaron estos detalles. Creo que deberías haberlo descubierto. Señaló la rara tarántula en el suelo y dijo: Recientemente, ha habido muchas ratas mutantes en Nueva York, que han causado muchas víctimas, pero el funcionario no se da cuenta de la gravedad del problema. Tú, como superhéroe, probablemente deberías estar interesado en esto. Y solo sé algo de información sobre esto. Mientras hablaba, Lin Fan extendió las manos y dijo: Tampoco quiero preocuparme porque me piquen las cucarachas y me coman las ratas todos los días, así que si estás interesado, puedo proporcionarte la información de forma gratuita. Imposible. Cuando los cerdos vuelen. Antes de que la chica del tesoro pudiera hablar, el mejillón tarántula que yacía en el suelo se congeló. En su opinión, el maestro es el ser supremo. Pero Lin Fan en realidad quería tratar con su maestro. Como el esclavo más fiel de su amo, luchó frenéticamente, clamando que Lin Fan pagara. MMM. Callarse la boca. Las cejas de Lin Fan se fruncieron levemente y el viento soplaba bajo sus pies. Estallido. Pero al escuchar un resoplido ahogado, una pata de látigo cayó y la tarántula recibió una patada directa y se desmayó. Con la fuerza de la chica del tesoro, ni siquiera vio claramente los movimientos de Lin Fan. La chica del tesoro estaba cada vez más sorprendida por la fuerza de Lin Fan. Jeje, te hace reír. Lin Fan sonrió y aplaudió, volviendo a la verdad. No sé qué piensas de la chica del tesoro. Y bueno, sí. La chica del tesoro guardó silencio por un momento y ya sintió pesadamente. A juzgar por la fuerza mostrada solo por la tarántula, la fuerza de la seda de araña del dueño detrás de ella es absolutamente aterradora. En particular, esos ratones y reptiles mutantes son todos escritos a mano por otros. Es posible que ella sola no pueda ganar la batalla. Pero como elige convertirse en superhéroe, no tendrá miedo, incluso si muere por ello. Ya en el accidente automovilístico original, ella ya había muerto una vez. Eso es maravilloso. Lin Fan sonrió y levantó el pulgar hacia la chica del tesoro. Es digna de ser una chica tesoro, hermosa y de buen corazón, servicial. Si no fuera por mi corta edad, me gustaría perseguirte como mi novia. Mientras hablaba, Lin Fan puso una mirada de arrepentimiento. El corazón de la chica del tesoro tembló. Al mirar los ojos brillantes de Din Fan, ella estaba completamente fantasmal e inconscientemente dijo: "En realidad no soy muy mayor". Y Din, la preferencia de la chica Jumbo ha aumentado y el índice de preferencia actual: 23%. Dim, felicitaciones al anfitrión por obtener la recompensa del escenario y. Capítulo 19 Dim, felicitaciones al anfitrión por obtener la recompensa: capacidad de volar, mejora de acompañante femenina Jumbo. El aviso del sistema helado sonó silenciosamente. Habilidad de volar. Cuando Lin Fan escuchó esto, se sorprendió de inmediato. Es broma, este año, también puedes obtener la recompensa del sistema. Realmente no quería coquetear con su hermana. Sin embargo, ha tenido hambre durante mucho tiempo de la habilidad de volar de la chica del tesoro y ahora se puede considerar que ha conseguido lo que quiere. Sensación de arañas. Poder sobrehumano. Capacidad para volar. Estas tres habilidades sumadas, atacar, retirarse y defender, Lin Fan preguntó quién más era su oponente. Físico de araña. Entonces voy. Jajaja, ja, ja, chica del tesoro, eres realmente muy joven. Pensando en las palabras que la chica del tesoro no terminó, Lin Fan, que estaba de buen humor, sonrió y ridiculizó. Si pudiera, realmente quiero ver cómo eres, tal vez lo hayamos visto antes. No y no. La chica del tesoro entró en pánico y se negó directamente en el acto. Pero luego sintió un pequeño error. Frente a la mirada sincera y ardiente de Lin Fan, estuvo aún más nerviosa por un tiempo, y una pequeña cara debajo de la máscara se volvió roja como una manzana. Tratando de respirar profundamente para calmar su estado de ánimo, rápidamente cambió de tema y dijo: ¿No dijiste que debe haber inteligencia? Habla rápido. Ajá, está bien. Lin Fan asintió y no volvió a molestar a la chica del tesoro. Él sabe muy bien lo que es demasiado. Después de un momento de silencio, ordenó sus pensamientos y su expresión se volvió solemne. Seda de araña, esta persona una vez obtuvo superpoderes similares a las arañas debido a un accidente, pero la mutación también trae la ambición de gobernar el mundo. Nació la organización criminal Seda de Araña. Para crear un ejército de arañas, la Seda de Araña realiza en secreto experimentos con humanos incluyendo esta tarántula y la niña araña de ahora, los ratones y reptiles mutantes son todos productos de sus experimentos. Al mismo tiempo, esos ratones y reptiles también son portadores que propagan genes mutados. ¿Cómo decir que Jumbo también es su compañera de clase? Es más, debido a la tarea del sistema, todavía piensa en asaltar a la gente, por lo que, naturalmente, no puede ver a la otra parte correr riesgos. Respecto a la información sobre la seda de araña, lo contó todo en detalle. Y la chica del tesoro también quedó en shock. ¿Seda de araña? ¿Organización criminal? ¿Prueba de variación humana? ¿Intento gobernar el mundo? Al escuchar lo que dijo Lin Fan, toda su persona quedó atónita en su lugar. Ella pensó que fue un accidente. Pero la verdad que dijo Lin Fan fue incomparablemente impactante para ella, e incluso tuvo una sensación de escalofrío. ¿Quién hubiera pensado que en la tranquila ciudad de Nueva York se escondería una revista así? Una vez que la conspiración de la otra parte tiene éxito, las consecuencias son simplemente inimaginables. La chica del tesoro no pudo evitar pensar en su propia experiencia. Fue a causa de un accidente automovilístico que quedó infectada por sustancias radiactivas, que le otorgaron superpoderes. Pero si tuviera la opción, preferiría ser una persona común y corriente. Y Spider-Silk está tratando de hacer que todos sean mutantes. No podía imaginar esa horrible escena. Ahora que sabe esto, incluso si paga un gran precio, evitará que la conspiración de la seda de araña tenga éxito. La tragedia que le sucedió a ella no debe repetirse con otros. Gracias por la información, ya veo. La mujer Jumbo asintió pesadamente. Inmediatamente, recogió la tarántula atrapada en la telaraña y partió hacia su base de entrenamiento especial. Estaba lista para torturar los detalles de la seda de araña de la boca de la tarántula. A través de la introducción del infan, se dio cuenta de que la seda de araña era una existencia aterradora, definitivamente no tan fácil de tratar. Pero lo único que puede hacer es resignarse al destino y esperar un buen resultado. Si escuchas este canal que no sea novelas ni significa que bajaron el vídeo de la novela y lo subieron sin ningún esfuerzo, te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te hará de gracias. Espera un minuto. En ese momento, Lin Fan volvió a hablar de repente. Y la chica del tesoro también detuvo la acción. ¿Qué otra cosa? Chica gigante. Lin Fan miró solemnemente a la chica del tesoro y la amonestó con voz profunda. Si realmente quieres entrometerte en este asunto, debes tener cuidado en ese momento, no te dejes morder. Si puedes, te sugiero que traigas algunos ayudantes. Por ejemplo, la chica de ahora es muy buena. Aunque no tiene experiencia y es un poco impulsiva, definitivamente es un material falsificable. Y ella mutó precisamente debido a experimentos humanos con seda de araña. Incluso si no acudes a ella, una vez que la seda de araña se entere de esto, hará todo lo posible para capturar a la otra parte y usarla como muestra de prueba. Al parecer, Humbugiel ha decidido inmiscuirse en este asunto. Lin Fan lo pensó, pero decidió mencionar a la otra parte nuevamente. De todos modos, no moriría si dijera una palabra. Bajo la premisa de no poner en peligro sus propios intereses, se puede considerar como un envío de favor al agua. Y no quería que el Jumbo Hurchen sufriera accidentes. De lo contrario sería cómplice. Si la chica del tesoro y la araña fantasma unen fuerzas, creo que tratar con una seda de araña debería ser más seguro. Esa chica y cuando la chica del tesoro escuchó esto, quedó un poco atónita. No esperaba que Lin Fan se preocupara por ella y presentara opiniones constructivas. Ella vio la habilidad de la niña hace un momento. Aunque la experiencia es un poco peor, el futuro promete. ¿No viste que Lin Fan derrotó fácilmente a la tarántula? Gracias por la sugerencia, lo pensaré. Entonces yo iré primero. La chica del tesoro asintió agradecida. Su figura salió volando de la nada, como el legendario Superman, y también era una heroica supermujer. Punto 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 Lin Fan miró en silencio y no dijo nada más. Pero la chica del tesoro de repente dejó de moverse. Pensando que Lin Fan también podría lanzar seda de araña, dudó un poco en su corazón, pero aún así no pudo contener su curiosidad y preguntó: ¿Puedo preguntar por qué tus superpoderes y por qué puedo disparar también a la seda de araña? Lin Fan tomó la iniciativa de tomar el rastrojo que la chica del tesoro no había terminado de hablar. Podía entender las preocupaciones de la chica del tesoro. Una persona que conoce mucha información secreta y además tiene poderosos superpoderes, no es la seda de araña en su propia boca. Pero pobre Dios, la seda de araña es en realidad una mujer. A pesar de que lo consideraban un villano, Lin Fan se rió entre dientes. En realidad, no me escondo de ti, mi superpoder es muy simple, es decir, mientras hablaba, Lin Fan surgió lentamente de la nada. Voló frente a la chica del tesoro. Mirando a la chica del tesoro cuyos ojos de fénix estaban llenos de sorpresa, Lin Fan se encogió de hombros y dijo: Puedes imitar los superpoderes de otras personas a voluntad. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Al escuchar esto, la chica del tesoro quedó atónita. Capítulo 20: Cocina del infierno. En este lugar ya caótico, los canales subterráneos son aún más intrincados. Incluso desde hace décadas, el funcionario nunca ha enviado a nadie para gestionarlo. Y en el antiguo sistema de agua subterránea, no sé cuánta maldad se genera y cuántos secretos desconocidos se esconden. Un tramo de agua subterránea conectado a un refugio del siglo pasado. En ese momento, se convirtió en una base subterránea. Hasta donde alcanza la vista, hay una gran cantidad de equipos de prueba en la base, pero lo más notable son las innumerables cabinas de vidrio transparente. En la cabina de cristal rugían horribles ratones y otros reptiles. Huella. En ese momento, sonó un sonido de pasos. Desde lo más profundo de la base, una mujer con un discreto uniforme negro salió lentamente con una figura explosiva. Y en el momento en que ella apareció, todos los rastreadores se arrastraron al suelo con miedo. ¿Esta tarántula, cómo puede todavía ahí? ¿Qué? La voz helada de la mujer resonó por toda la base. Pero antes de que pudiera terminar la frase, su rostro cambió abruptamente y dijo con voz profunda. ¿Quién es? ¿Quién puede matar a la Tarántula? Todos los mutantes que creó con sus propias manos tienen una conexión maestro sirviente con ella y se pueden sentir incluso desde la distancia. Pero en ese momento, su conexión con la Tarántula se cortó por completo, lo que demuestra que la otra parte estaba muerta. En otras palabras, mataron a la Tarántula. ¡Qué basura! La mujer, que también es la seda de araña, resopló con frialdad y se dirigió directamente a una cabina de cristal para ponerse de pie. Este es el ratón mutante más poderoso que jamás haya criado. Ahora que la tarántula murió inesperadamente, simplemente usó el ratón mutante más poderoso para recrear una persona mutante para servirse a sí misma. Y también tenía curiosidad por saber qué fuerza podría alcanzar el nuevo mutante. También pudo perfeccionar técnicas de modificación genética en el proceso. Cuando perfeccione a fondo las técnicas relevantes y cree un ejército invencible de mutantes, se convertirá en la reina que domina el mundo. Lindo ratoncito, no debes decepcionarme. Al mirar a los ratones en la cabina de cristal, Spider-Silk se echó a reír. Algo indescriptible tembló. Mientras tanto, a las cinco y media de la mañana, Lin Fan se recostó en la cama. Esta noche está destinada a transcurrir sin incidentes. Originalmente, ya estaba dormido, pero la batalla que estalló fuera de la comunidad fue fácilmente capturada por su sentido de araña. Lin Fan, mientras dormía, se despertó directamente, y luego hubo una serie de cosas más tarde. Pero no esperaba encontrarse con Gwen y Jessica una tras otra. Acababa de iluminar a Gwen durante el día, sugiriendo que la otra parte podría usar sus habilidades para hacer algo que lo hiciera sentir feliz. Esa noche, Gwen se transforma en una araña fantasma y lucha contra un grupo de ratas mutantes. La chica del tesoro, interpretada por Jessica, también salva la belleza a mitad de camino. Aunque el desarrollo de las cosas fue de altibajos, para Lin Fan, la cosecha de esta noche lo dejó muy satisfecho. Habilidad de vuelo mejorada de Jumbo Female. No hay necesidad de dudar en absoluto, todo lo producido por el sistema debe ser una boutique. Son las cinco y media, quieres salir a correr acostado en la cama y sin poder dormir, Lin Fan simplemente se levantó y se vistió directamente. Se puso el chándal y salió de la habitación. Corriendo a lo largo del río Jackson hasta Chinatown, son las 6:20 y ya hay muchos oficinistas apurados en el camino. Después de un poco de ejercicio, Lin Fan solo se sintió física y mentalmente cómodo y su cuerpo estaba lleno de una fuerza infinita. El cuerpo sobrehumano puede darle resistencia y velocidad. Cuando se duchó anoche, casi se sorprendió al ver sus abdominales marcados, que eran comparables a las nalgas estadounidenses que todavía estaban congeladas. Jefe, ven a San Chan Ante los ojos sorprendidos de muchos chinos, Lin Fan se comió tres jaulas de bollos seguidas. Incluso sintió que tenía solo siete puntos. Pero para no llamar la atención, Lin Fan no comió más, pagó y volvió a correr a casa a lo largo del río Hudson. Cuando llegó a casa, Lin Fan fue a mirar a Wesley. Wesley dormía a cuatro patas y la habitación todavía estaba llena de un fuerte olor a alcohol, pero afortunadamente no lo escupió o algo así. La leche que había puesto ayer al pie de su cama se había bebido limpia. La botella vacía fue arrojada casualmente al suelo. Wesley, este tipo es bastante decadente. Realmente no sé cómo encontró a su novia, aunque acaba de romper. Sacudiendo la cabeza y quejándose, Lin Fan puso el desayuno que trajo al pie de la cama. Luego dio media vuelta y regresó a su casa. Después de lavarse, llegaron las siete y media, Lin Fan recogió su mochila y corrió a la escuela. A la entrada del complejo. Lin Fan pasó junto a un hombre de mediana edad. Advertencia loca de detección de arañas. Punto 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 Lin Fan permaneció en silencio y caminó hacia el costado de la carretera para esperar el autobús. Pero había una mirada extraña brillando bajo sus ojos. El familiar olor a humo de pistola. Y el olor a sangre. No, esta persona es definitivamente el pistolero. Con un pensamiento agudo, Lin Fan tomó una decisión en un instante. Pero no se volvió para observar a la otra parte. Porque en su inducción, la otra parte lo miraba con un par de ojos penetrantes como si observara una presa. ¿Quién diablos es esta persona? ¿Por qué está aquí? Lin Fan murmuró en su corazón. Aunque no le tiene miedo a las cosas y no se toma en serio a la otra parte, naturalmente tiene miedo a los problemas. No quería que su puerta fuera un lugar para que otros se batieran en duelo. Pero a partir de unas pocas pistas, incluso si Lin Fan quisiera romperle la cabeza, no podría adivinar la identidad de la otra parte en absoluto. En ese momento, los autobuses llegaban desde lejos. Lin Fan entró en el coche con expresión indiferente. Al encontrar un lugar junto a la ventana, se sentó con su bolso y miró imperceptiblemente. El rostro del hombre de mediana edad apareció a la vista y lo capturó en un instante. Inexplicablemente tuvo la sensación familiar de haber visto a la otra parte. Y los rasgos faciales de la otra parte no son naturales, aparentemente después de una cirugía plástica y transformación ocultando su identidad original. Esto también muestra además que la identidad de esta persona no es simple. ¿Dónde lo habrías visto? Lin Fan murmuró en secreto y el autobús también arrancó de nuevo. Pronto el autobús entró y desapareció. Capítulo 21 en la comunidad. Carlos parecía desconcertado. Esta persona parece normal, pero me da una sensación de muerte, pero su identidad ya había investigado a Lin Fan, pero la inteligencia mostró que la otra parte era una persona común y corriente. Incluso con su red de inteligencia, no encontró nada sospechoso y Lin Fan no se acercó deliberadamente a su hijo en absoluto. Incluso gracias a Lin Fan, Wesley pudo salir de la sombra del golpe. Ni padre, ni madre, ni familia. Los dos también son amigos con la misma enfermedad. Ayer, Wesley estaba desempleado y sin amor, o Lin Fan invitó a Wesley a comer y beber, y ahora trabajó incansablemente para ayudar a Wesley a comprar el desayuno no importa cómo lo mires lin fan es un buen amigo que vale la pena hacer profundamente quizás estoy pensando demasiado después de todo y con una tos débil carlos sacudió la cabeza y dejó de lado sus pensamientos en este momento no se ha recuperado por completo incluso si hubo un baño medicinal organizado ayer resultó gravemente herido y se estima que tardará dos o tres días en sanar carlos se dio vuelta y caminó hacia el edificio residencial frente a su hijo Pensando que alguien de Mutual Aid vendría a Nueva York, sus ojos brillaron con frialdad y dijo con voz profunda. Esloane, esloane, realmente no puedes evitarlo. Te haré saber las consecuencias. Conociendo la naturaleza de Esloane, ya se ha propuesto matar para proteger a su hijo. Si fuera necesario, no dudaría en subvertir toda la sociedad de ayuda mutua. Con el telar del destino revelando el nombre de Sloane, la sociedad de ayuda mutua ha quedado reducida a una herramienta asesina, y no hay necesidad de que dicha organización siga existiendo. Pero mi estado actual y decidido en su corazón, Carlos empezó a pensar en cómo atacar. Como asesino de primer nivel, sabía la verdad sobre planificar, luego moverse y terminar su trabajo. Pero con sus propias fuerzas no será fácil subvertir la sociedad de ayuda mutua. A menos que pueda encontrar un segundo ayudante un asesino superior de su fuerza. Es una lástima. El único asesino al que podía igualar era el objetivo que quería eliminar, Sloane. Parece que todavía hay que pensar dos veces en este asunto. Carlos negó con la cabeza en secreto. Pero de repente, sus pasos se detuvieron repentinamente y la figura de una persona apareció en su mente. Si es él, tal vez funcione. Pensando en la condición física de Lin Fan, corriendo continuamente durante una hora, su rostro no estaba rojo ni sin aliento, los ojos de Carlos se iluminaron gradualmente. ¿No es este un buen germen para un gran asesino? Oye, Wen, buen, buenos días. En la puerta de la escuela, Lin Fan sonrió a la hermosa figura frente a él. Vio los ojos de Panda de la otra parte de un vistazo. Obviamente, ayer hubo demasiadas inyecciones de seda de araña y corrí hasta casa, cansado como si mi cuerpo estuviera vaciado. Dos o tres horas, aparentemente no fueron suficientes para que Gwen se recuperara. Temprano y temprano, Lin. Gwen miró a Lin Fan con el corazón débil. Pensando en la experiencia de anoche, todavía no puede evitar sentir palpitaciones y lamenta mucho su comportamiento impulsivo. Si no fuera por la aparición oportuna de la chica del tesoro, me temo que habría muerto antes de poder salir. Y no es del tipo humano mordido por un grupo de rastreadores. Ups, olvidé llamar a la policía. De repente, la expresión de Gwen cambió y de repente recordó a la víctima de ayer. Se sentía vacía de su cuerpo. Y cuando llegó a casa ya eran las tres o cuatro de la mañana. Si no fuera porque el físico de la araña es diferente al de la gente común, me temo que se habría caído cansada al costado de la carretera y las consecuencias serían inimaginables. Pero aún así, tan pronto como llegó a casa, se quedó dormida boca abajo. Todavía se sentía mareada. Ya lo vengué, y además, Humbogel debería haber llamado a la policía, ¿verdad? Después de tres segundos de silencio por la víctima, Gwen solo pudo consolarse y aliviar un poco la culpa en su corazón. Y en ese momento, Lin Fan preguntó con preocupación: Gwen, ¿estás bien? Veo que tus ojeras están muy pesadas, ¿no dormiste bien ayer? Obviamente preguntó con complicidad. Mientras los dos hablaban, caminaron uno al lado del otro hacia la clase. Muchas personas a su alrededor miraron sorprendidas. Pero los dos no lo sabían. Oye, es molesto decirlo, ayer no dormí bien. Para burlarse de Gwen, Lin Fan puso una mirada angustiada y dijo: No sé qué pasó anoche, había ratas ladrando cerca de mi comunidad, como si estuvieran matando cerdos, no lo sabía y pensé que era una invasión de monstruos. Monstruo. Al escuchar lo que dijo Lin Fan, Gwen exclamó de repente. Inexplicablemente, ella era un poco débil de corazón. Porque, como dijo Lin Fan, esos ratones y reptiles mutantes, no había diferencia entre decir que eran monstruos. Casi pensó que Lin Fan estaba en escena en ese momento. No quería que Lin Fan viera su vergüenza, qué vergonzoso sería decirlo. Y la mirada sorprendida de Gwen inmediatamente atrajo la atención de más transeúntes, e incluso Lin Fan junto a él se sorprendió. Lin Fan rápidamente empujó a Gwen para que se alejara al trote. Después de esperar lejos de la multitud, Lin Fan dijo impotente. No te emociones, Gwen, solo estoy bromeando y no querrás tener un escándalo sobre nuestra relación en la escuela, ¿verdad? Sí, lo siento. Punto. Gwen bajó la cabeza, con una linda carita sonrojada. No sé si está sin aliento o tímida. Se sintió muy avergonzada por su error público, por temor a que dejara una mala impresión. Pero al escuchar lo que dijo Lin Fan, su corazón tembló incontrolablemente. Jaja, está bien, Gwen, no tienes que disculparte. Al ver esto, Lin Fan ya no se burló de Gwen Little Beauty. Al mirar la carita roja y ondeante de Gwen, la gente no pudo evitar querer darle un morrisco, y él no pudo evitar comenzar a pellizcarlo directamente. El cuerpo de Gwen de repente tembló y sus mejillas ya sonrojadas se pusieron rojas. Lin, tú. Miró a Lin Fan con los ojos muy abiertos, no podía creer el comportamiento de Lin Fan y no reaccionó durante mucho tiempo. Un momento después, golpeó a Lin Fan avergonzada y dijo coquetamente: ¿Qué estás haciendo? Lin, eres tan molesta. Dim, la preferencia de Gwen ha mejorado y el índice de preferencia actual, 33%. Capítulo 22: Después de burlarse de Gwen por un tiempo, Lin Fan inevitablemente recibió un puñetazo. Afortunadamente, Gwen atravesaba un grave déficit en el momento. Ese pequeño puño golpeó suavemente el pecho, Lin Fan lo agarró fácilmente con su revés y de repente llegó un toque suave y tenso. Lin Fan no pudo evitar sentir un escalofrío en su corazón y rápidamente se disculpó y dijo: No te enojes, Gwen, solo veo que eres demasiado linda, no me contuve, ustedes los adultos no recuerdan a los villanos. MMM. Demasiado vago para molestarte. Gwen resopló y giró la cabeza para no tomar a Lin Fan. La pequeña mano sostenida por Lin Fan luchó en silencio, sintiendo el calor de la palma de Lin Fan y el sonrojo de su bonito rostro subió detrás de su oreja. Cuando Lin Fan vio esto, Quan Dan no vio nada. Fingió que no había pasado nada, una palabra sería: Vamos. No retrases la clase. Mientras hablaba, Lin Fan señaló y tomó la manita de Wen y caminó por el sendero deshabitado. Gwen resultó ser un fantasma y no hubo resistencia. No fue hasta que estuvo a punto de salir del camino que Gwen susurró con disgusto. ¿Qué pasa si no te dejas llevar y dejas que la gente lo vea? Al decir eso, ella también miró débilmente a su alrededor. Jejeje, lo olvidé. Lin Fan sonrió como si acabara de descubrir esto. De mala gana soltó la manita de Gwen e hizo una mirada muy inocente, lo que una vez más hizo que Gwen pusiera los ojos en blanco. La próxima vez no podrás tomar mi mano casualmente. Gwen levantó su pequeño puño hacia Lin Fan con la cara seria, tratando de poner una mirada feroz. Pero en opinión de Lin Fan, qué linda se veía esa mirada. Pero Gwen se estaba quejando a sí misma. Sí, sí, tienes razón. Lin Fan asintió con la cabeza. No podemos simplemente tomarnos de la mano. No significa eso que, siempre que no lo digas casualmente, puedes tomarte de la mano. De todos modos, es muy importante escribir una solicitud con anticipación. Los dos caminaron uno al lado del otro hacia la carretera principal. En poco tiempo, Lin Fan y Wen llegaron a la puerta del salón de clases. Cuando entraron juntos al salón de clases, inmediatamente atrajeron la atención de innumerables personas, por supuesto, alguien se quedó paralizado. Lightning Thompson en la última fila abrió mucho los ojos y rugió silenciosamente en su corazón. ¿Cómo pudo Eli ¿Cómo pudo estar bien? Lignin Thompson se sintió estúpido. Debes saber que está en contacto con Han Gil, cuyo líder Jin es conocido como el Rey sin Corona de Edge Kitchen, e incluso los militares están indefensos. Y la familia Eugene detrás de él también está secretamente relacionada con la asociación de la mano. Esta fue también la razón por la que pudo lidiar con Lin Fan con la ayuda de Han Alliance. Ayer, obviamente, ya estuvo en contacto. El responsable de los asuntos externos de la asociación, el abogado Matón odiado por la comunidad jurídica, también prometió que solucionaría este pequeño problema en su nombre. Y la otra parte también prometió que enviaría al jefe del sindicato manual a dar en el blanco. En ese momento, de repente se sintió extremadamente complaciente. Simplemente saludó y la asociación de manos tomó su solicitud muy en serio. ¿No prueba esto simplemente que Lignin Thompson tiene cara? Lin Fan, ese tipo es un pata de barro, ¿qué calificaciones tienes para gritar con él? Ya podía imaginar la apariencia miserable de Lin Fan antes de morir. Con los medios y el poder de la unión manual, no es demasiado sencillo hacer desaparecer a una persona, pero la muerte es el mayor regalo para el enemigo. Pero ahora que vio, Lin Fan no solo estaba bien, sino que él y Wen hablaban y reían, como una pequeña pareja coqueteando. ¿Dices que la mano buena será cruel y despiadada? ¿Qué demonios? ¿Por qué Lin Fan está bien? Ni siquiera un mano de piel amarilla puede resolver el encuentro cuerpo a cuerpo. Lignin Thompson tenía la cara negra y miró a Lin Fan con resentimiento en sus ojos. Pero solo podía ver reír a Lin Fan y Wen. Al ver que la diosa en su mente estaba a punto de caer, enojado dejó su asiento y salió del salón de clases directamente por la puerta trasera. Cuando llegó a una esquina de nadie, inmediatamente sacó su teléfono móvil y marcó un número. La nota que contiene dice. Abogados matones. Totot. Tot. Con tono de ocupado, la llamada tardó un poco en ser contestada. Lightning Thompson, que esperaba impaciente, dijo con voz profunda. Benjamín Dono, ¿tienes algún crédito por esto? Porque es mono de piel amarilla no es nada en absoluto. Punto 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 silencio, un largo silencio. Nadie contestó al otro lado del teléfono, como si hubieran colgado la llamada. Lignin Thompson miró su teléfono y su corazón estaba aún más molesto. Tú hablas y al mirar el teléfono que mostraba que estaba atendiendo una llamada, inconscientemente quiso preguntar en voz alta. Pero en ese momento, la otra parte finalmente habló. Tú, TM, cállate, la obse. Sonó la voz casi baja de Benjamin Dono. Incluso a través del teléfono móvil, Lignin Thompson podía sentir la ira en él y toda la persona no pudo evitar ponerse rígida. Está claro que tu asociación con la mano es ineficaz, y ahora incluso me estás regañando. Lightning Thompson solo sintió un fuego sin nombre en su corazón. Tú y sin esperar a que Lightning Thompson hablara, Benjamin Donogh habló con voz profunda. Cachorro de Eugene, escúchame. Dijo en un tono evasivo. Solo por tu cosita rota, la élite de la asociación de la mano casi muere allí. El jefe Jin estaba muy enojado y las consecuencias fueron graves. Desde que les prometí este asunto, la asociación de la mano será responsable hasta el final. Pero Thompson, pequeño cachorro, para que yo lo recuerde. Ustedes, familia Eugene, le deben un favor a y Jianze. Un gran favor. Toto y al mismo tiempo que bajó la voz, el teléfono fue colgado directamente a la fuerza. Lignin Thompson estuvo confundido todo el tiempo. Warza. Capítulo 23: ¿Qué es Benjamin Dono, este loco, loco? El rostro de Lignin Thompson era extremadamente difícil de ver. No le había preguntado por el crimen, pero el de Benjamin Dono era bueno y en cambio lo insultó. ¿Qué más dicen de que su familia Eugene le debe un gran favor a la Asociación Manos? ¡Qué broma internacional! ¿Quieres beneficios si no lo haces bien? Si no hubieran colgado el teléfono, Thompson sintió que tendría que interrogar intensamente a Benjamin Dono para que la otra parte supiera que su familia Eugene no era vegetariana. Pero hace un momento Benjamin Dono, ese loco parece haber dicho y con una rabia inepta, Lignin Thompson frunció levemente el ceño. Recordó lo que acababa de decir Benjamin Dono. El sicario principal de la Diana del sindicato Manual, parece que hubo un accidente mientras realizaba una misión anoche. ¿Podría ser que este asunto tuviera algo que ver con ese Lin Fan? ¿Cómo es esto posible? Ese tipo es un mono de piel amarilla, impotente, todavía puede voltear el cielo. La mente de Lignin Thompson se aceleró y no podía entender qué estaba pasando. No creía que lin Fan sería el oponente de la Diana. Un mano de piel amarilla, si no fuera por la patada lateral de Jessica, le habría hecho saber a la otra parte por qué las flores eran tan rojas. Al no poder descifrar el rayo, Thompson simplemente ya no desperdició sus pocas células cerebrales. De todos modos, Benjamin Donoghue ha prometido que seguirá al frente a este asunto. Lin Fan ya estaba condenado a diez muertes sin ninguna vida. Creo que no pasará mucho tiempo antes de que Lin Fan, que se atreve a codiciar a su diosa, desaparezca por completo en este mundo. Espera, Lin Fan. ¿Aún te atreves a pelear conmigo? Tararear. Encuentra la muerte. Con una mueca de desprecio, Lightning Thompson se giró y regresó al salón de clases. Parecía haber visto la imagen de la trágica muerte de Lin Fan. Y al mismo tiempo. Lin Fan en el salón de clases estaba aburrido, así que simplemente leyó el libro y secretamente pasaba pequeñas notas con Gwen de vez en cuando. Por el comportamiento audaz de Lin Fan, Gwen se culpó a sí misma en secreto. Pero el maestro se paró en el púlpito y predicó el karma. Incluso si estuviera enojada en su corazón, no podría detener a Lin Fan en público. Y no sé por qué. Este acto de pasar pequeñas notas en secreto la hizo sentir muy emocionante, era una experiencia que nunca antes había experimentado. Gwen, que siempre ha sido una buena chica, ¿quién ha tenido esta experiencia alguna vez? En ese momento, ella en realidad estaba sufriendo algo y estaba feliz. Como dijo una vez Lu. Si no puedes resistirte, recuéstate y disfruta. Mañana es día libre y no sé qué pensé. La carita ligeramente roja de Gwen mostraba una expresión de preocupación. Mirando a la vieja profesora que estaba escribiendo el libro de pizarra, ella estaba escribiendo algo en la nota pequeña. Luego estuvo lista para entregarle en silencio la pequeña nota a Lin Fan. Pero ahora mismo, el viejo profesor que estaba escribiendo el libro de pizarra de repente se dio la vuelta, su mirada no estaba enojada y miró directamente a Gwen e incluso a Lin Fan con condescendencia. Gwen se sobresaltó y la pequeña nota que tenía en la mano cayó al suelo. El viejo profesor rodeó el podio y bajó. Se acabó. El corazón de Wen se aceleró y su carita se puso pálida. Una vez que se encuentra la pequeña nota y luego se lo cuenta a su padre, las consecuencias son simplemente inimaginables. En ese momento, si la regañan a ella misma, su padre definitivamente tendrá problemas con Lin Fan. Pensando en ese resultado, su carita se llenó de entusiasmo. Ay. En ese momento, sonó un leve sonido de romper el aire. Lin Fan, que parecía tranquilo en la superficie, de repente sacó una seda de araña de la mano colocada debajo del escritorio, pegó directamente la pequeña nota en el suelo y se la puso en la mano. Y toda su operación cayó en la inducción de arañas de Wen. Gwen miró a Lin Fan con los ojos muy abiertos. Lin es demasiado atrevido, ¿verdad? Aunque aliviada, se sintió conmocionada en su corazón. Lin Fan realmente usó superpoderes en público. Es una locura también. Pero no sé por qué, al ver nuevamente el superpoder de Lin Fan que no era diferente al de ella, la búsqueda de una respuesta en su corazón se volvió cada vez más urgente. Por boca de Lin Fan, definitivamente podría saber la verdad sobre la mutación de su cuerpo. Din, la preferencia de Gwen ha mejorado, la preferencia actual. 35%. El aviso del sistema helado sonó silenciosamente. Aquí mismo, el viejo profesor que bajó del podio dio la vuelta y no encontró nada. El rostro de Lin Fan no tenía ninguna debilidad en su rostro. Ejen. Con una tos leve, el viejo profesor miró a Lin Fan. Se enteró de las gloriosas hazañas de Lin Fan. Aunque no rechazó el amor en el campus, las pequeñas acciones de Lin Fan y Wen cayeron ante sus ojos durante todo el proceso. Esto es simplemente desprecio y provocación a la majestad de sus maestros. Sintió que Wen debió haber sido dañada por Lin Fan. Originalmente quería tomar uno ya hecho y advertir a Lin Fan, pero no esperaba que el resultado fuera insatisfactorio. ¿Por qué falta esa notita? Este compañero de clase, en la superficie, señaló a Lin Fan y dijo solemnemente: "Por favor responda esta pregunta, hable sobre sus ideas para resolver problemas y, por cierto, explíquelas a los estudiantes". Tan pronto como salieron estas palabras, todos en la clase miraron a Lin Fan. Los compañeros de clase cercanos parecían regodearse. Te dejo ir a clase para burlarte de las flores de la escuela y pasar una pequeña nota, ahora veré cómo respondes. Mucha gente se burló y quiso ver a Lin Fan feo en público. Gwen, quien se sorprendió por Lin Fan, quien también disparó seda de araña, no pudo evitar estar un poco preocupada en este momento, porque ella accidentalmente dejó caer la pequeña nota al suelo. La clave es que sus pequeños movimientos fueron descubiertos por el viejo profesor. Por un tiempo, no pudo evitar mirar a Lin Fan con un poco de disculpa. Punto 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 haciendo caso omiso de las miradas juguetonas de las personas que lo rodeaban, Lin Fan se puso de pie con indiferencia. Primero le sonrió gentilmente a buen a su lado. Ignorando el rostro ligeramente oscurecido del viejo profesor, mirando la pregunta en el pizarrón, comenzó a contar la idea de resolver el problema con su propio cuidado. Esta pregunta es muy simple: primero esto, luego esto, finalmente esto, y la narración de Lin Fan causó directamente un alboroto en la clase. Los hermosos ojos de Gwen están llenos de belleza. Como estudiante destacada, escuchó que el método de Lin Fan era muy sobresaliente y que ya había involucrado los puntos de conocimiento de la universidad. Incluso si escuchaba, sentía un poco de comprensión. Y aquellos que no eran tan buenos como Gwen miraron a Lin Fan con una mirada escéptica en ese momento. No estás diciendo tonterías, ¿verdad? Lignin Thompson en el asiento trasero se burló en secreto. Mirando a Lin Fan, que fingía estar parado allí, se burló con desdén en su corazón y dijo en secreto que una pierna de barro es una pierna de barro. Sin embargo, al ver la fealdad de Lin Fan, su corazón de repente se sintió renovado. MMM. La basura es basura. Capítulo 24 Oye, está bien. Sintiendo la mirada inquisitiva de todos, Lin Fan extendió sus manos impotente. Estoy hablando un poco abrumador y es posible que algunas personas no lo entiendan, pero todavía tengo algunas formas sencillas de resolver el problema. Inmediatamente después, Lin Fan volvió a hablar. Dijo tres formas más de resolver el problema, lo que conmocionó directamente a la audiencia. Pero esto no es lo que fingió deliberadamente. Principalmente por el viejo profesor nombrado en público, ante las dudas y burlas de tanta gente, realmente no se le puede considerar un payaso. Y cuando la voz de Lin Fan bajó, la audiencia ya estaba en silencio. Porque finalmente pudieron entender las ideas de Lin Fan para resolver problemas. Pero eso es exactamente lo que los sorprendió. Lin Fan no solo dijo todo correctamente, sino que también tenía ideas muy claras para resolver el problema, lo que los hizo sentir empoderados. Incluso Shuerba Wen miró a Lin Fan con adoración. No esperaba que Lin fuera un erudito. Ja ja ja. En ese momento, el viejo profesor se echó a reír. Le dio unas palmaditas en el hombro a Lin Fan y dijo con una mirada satisfecha: Bien, bien. Este compañero de clase eres muy poderoso, parece que nuestra clase tendrá otro estudiante destacado. La insatisfacción del viejo profesor con Lin Fan desapareció. Los mejores estudiantes siempre tienen un trato especial. Al ver la inteligencia de Lin Fan, al igual que su estudiante más satisfecha, Gwen, no siguió las pequeñas acciones de los dos en privado. Una parejita tan hermosa con mujeres talentosas también es una hermosa conversación. Oh, el maestro está equivocado. Bajo la atención de todos, Lin Fan sonrió y no quedó impresionado. Se recostó en su lugar. Pensando que solía competir con millones de estudiantes, el grado de ese volumen era simplemente escandaloso, ¿cómo podría Gwen imaginarse estas nueces torcidas? Es más, el tema de la escuela secundaria es realmente sencillo para él. Después del episodio, Lin Fan finalmente encontró tiempo. Sonriendo a Gwen a su lado, silenciosamente sacó una pequeña nota para ver lo que Gwen acababa de escribir. Y Gwen a un lado, su carita no pudo evitar ponerse nerviosa. Vi que la pequeña nota decía. Lim, mañana sábado, nuestra banda tiene un espectáculo para recaudar fondos en Times Square, ¿te gustaría venir a ver nuestra actuación? El tiempo vuela y en un abrir y cerrar de ojos pasa un día. Cuando sonó el timbre, un grupo de jóvenes estudiantes abandonaron el aula uno tras otro y caminaron hacia el exterior de la escuela. Bajo las extrañas miradas de las personas que los rodeaban, Lim, Fan y Wen caminaron uno al lado del otro. Hace tiempo que están acostumbrados a la sensación de ser el centro de atención. Solo somos compañeros de clase, es normal que los compañeros vayan y regresen juntos de la escuela, ¿verdad? Así es, eso es todo. Siguiendo a Lin Fan, Wen fingió estar bien. Pero su corazón estaba de mal humor. Por lo general, no la mires con mucha frialdad, innumerables compañeros varones la consideran una flor de la escuela e incluso una diosa, pero en realidad es una niña pequeña con un corazón bondadoso y un pequeño atributo otaku. Ella también anhela el amor, pero ningún chico se atreve a tomar la iniciativa para perseguirla. Y Lin Fan es el primer chico del que tiene una buena impresión. Simplemente tener un buen presentimiento, por supuesto. Seguro, generoso, divertido, misterioso. Las características que mostró Lin Fan eran como imanes, que resultaban profundamente atractivos para todas las chicas. Al menos no como Lignin Thompson. Gwen, bueno, el tipo de matón escolar al que le gusta intimidar a sus compañeros de clase, se siente muy molesta. Nadie realmente pensaría que intimidar a otros es atractivo, ¿verdad? Lignin Thompson. ¿Eres educado? En el campus los peatones tienen prisa. Lin Fan y Wen caminaron uno al lado del otro y ninguno habló primero. A los dos no les disgustó esta sensación de silencio. No fue hasta que estuvo cerca de la puerta de la escuela que Wen se detuvo y reunió el coraje para mirar a Lin Fan Dao. —Lin, tú me vendrás mañana. La expresión de Wen era un poco aprensiva y expectante. Pensó en aprovechar mañana para participar en la actuación, y Jolin Fan salió a su encuentro, justo a tiempo para preguntarle sobre la mutación de su cuerpo. Sin embargo, al tomar la iniciativa de invitar a los niños, todavía se sentía un poco tímida después de todo. Por supuesto, Lin Fan sabía lo que Wen estaba preguntando. Asintiendo sin dudarlo, se rió y bromeó. ¿Cómo puedo rechazar la invitación de una mujer hermosa? Es un placer. Y cuando Wen escuchó esto, su carita de repente se puso roja como una manzana. Ni siquiera se atrevió a mirar directamente a los ojos de Lin Fan. Entregándole a Lin Fan el boleto arrugado, susurró que te vería mañana y luego salió trotando de la escuela. Lin Fan observó a Gwen irse, con una sonrisa indiferente en la comisura de su boca. Mañana. Tengo muchas ganas de hacerlo. Con una sonrisa, Lin Fan salió del aula sin pensar en sí mismo. No se dio cuenta de la hostilidad detrás de él. Lo que Lin Fan no esperaba era que cuando salió de la escuela y esperó el autobús, un Mercedes-Benz negro se detuviera frente a él. Cuando la ventanilla bajó, se reveló la carita de disculpa de Gwen. Gwen, tú. Lin Fan miró a Gwen sorprendido. Pero antes de que pudiera decir algo, una gran mano apartó directamente a Gwen y el hombre de mediana edad en el asiento del conductor miró a Lin Fan con cara cruel. Chico, no acoses a mi hija. Tengo mis miras puestas en ti. Dijo el hombre de mediana edad amenazadoramente. Su expresión no era de enojo, si no fuera por Gwen sentada a su lado, temía que no podría tener una batalla de hombre real con Lin Fan. La identidad de esta persona también es evidente. Es el padre de Gwen. George Stacey. Papá. Gwen dijo impotente. Tiró la gran mano del hombre de mediana edad, apretó su cabecita contra la ventana del auto y miró a Lin Fantao en tono de disculpa. Lin, no te preocupes, mi papá no quiere decir nada más. Oh, está bien. Lin Fan sonrió y dijo sin impresionarse: Lo perdoné. ¿Perdóname? Ey. Chico maloliente, yo y al escuchar lo que dijo Lin Fan, George Stack en el asiento del conductor se quedó paralizado. Atrévete a remojar a mi hija. No te he pedido, muchacho apestoso, que ajuste cuentas. Pero eres bueno. ¿Aún hablas delante de mí? Papá, si no te vas, regresaré solo. Al ver a su padre enredado, Gwen de repente hizo una mueca. De repente, una palabra ahogó a George Stacky. Antes de que ustedes dos puedan decirle una palabra, esto es comenzar a girar los codos hacia afuera, ¿verdad? Efectivamente, la chica es extrovertida y no puede pagarme. El corazón de alguien de repente se alió como mil millones de limones. Chico, espérame. De mala gana pronunció una palabra cruel, George Stacky, ante la insistencia de Gwen, solo pudo arrancar el vehículo e irse. Lin Fan pudo ver el rostro de disculpa de Gwen cuando se fue. Él simplemente sonrió gentilmente. A él no le importó en absoluto la amenaza de George Stackey, e incluso la encontró linda. Los padres del mundo son todos extraños. Nadie quiere trabajar duro para cultivar repollos y ser arqueado por los cerdos. Eh, espera. ¿Quiénes son los cerdos? Din, la preferencia de Gwen ha mejorado, la preferencia actual, 36%. Capítulo 25 después del episodio entre el padre y la hija de George. Poco después de que Lin Fan esperara, llegó un autobús un poco viejo. Fue directo al coche y encontró un asiento vacío. El autobús se balanceó y se dirigió directamente hacia Edge Kitchen y cada vez había menos personas a bordo. Al parecer, para los neoyorquinos, Edge Kitchen es un lugar completamente tabú. Nadie quiere ir a un lugar como Edge Kitchen sin ningún motivo. Es decir, Lin Fan vivía en las afueras de East Kitchen. Justo cuando el autobús estaba a punto de llegar, Lin Fan de repente vio la puerta principal del auto y se acercó un hombre con gafas oscuras y un traje viejo. Esta persona sostiene un bastón guía de metal como si fuera un ciego. Pero los únicos pasajeros del autobús no quisieron ayudar, incluso los conductores. Lin Fan sintió que el ciego le daba una sensación familiar, pero no pudo recordar dónde lo había visto por un tiempo. Pero él sabe muy bien que no tiene ningún conocido en este mundo. Así que esta persona es definitivamente un personaje de la trama. Señor, tenga cuidado con los escalones. Sus ojos brillaron y Lin Fan recordó. Simplemente lo hacía por buenas intenciones. De todos modos, no habrá nada que perder, solo decirle una palabra, ¿por qué no? Además, también sentía curiosidad por saber quién sería la otra parte. En este caótico mundo de Marvel, los personajes de la trama que pueden hacerlo sentir familiar son suficientes para ver que la identidad de un ciego no es simple. Punto 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 al escuchar la voz de Lin Fan, el ciego quedó un poco aturdido. Pero entonces apareció una sonrisa en su rostro. Gracias, compañero de clase. El hombre caminó directamente hacia Lin Fan y se sentó como si no fuera diferente de la gente común, y muchas personas inmediatamente miraron con desdén. Sigue siendo popular disfrazarse de pozo ciego este año? Eh, Lin Fan también se sorprendió un poco. No sospechaba del ciego, pero cuanto más podía ver que este hombre no era simple. La otra parte es definitivamente una existencia con una fuerza extraordinaria. Ciego, maestro, ¿verdad? Lin Fan pensó pensativamente. Y al mismo tiempo como si sintiera la expresión de Lin Fan, el ciego se rió entre dientes y se burló de sí mismo. Ten la seguridad, compañero, que no soy un mentiroso. Dijo el caballero y sonrió. Lin Fan asintió y las comisuras de su boca se elevaron ligeramente. Al mirar al hombre a su lado, ya había adivinado la identidad de la otra parte y dijo en secreto que este mundo es realmente caótico. Temerario, Mark Murdoch. Un héroe nocturno cuyo cuerpo muta debido a una contaminación accidental con desechos radiactivos. Tengo que decir que este mundo ya es bastante peligroso. El hombre se sienta en casa y ahí del cielo vienen. Fueron picados por arañas, contaminados con desechos radiactivos en un accidente automovilístico o secuestrados por terroristas. Cuando un día se encuentre con un monstruo al que le gusta comerse a la gente, Lin Fan no se sorprenderá. Punto punto punto. Al ver a Lin Fan cerrar los ojos y levantar la mente, el ciego también retractó la mirada. Pero en su corazón estaba secretamente sorprendido. Aunque fue solo un breve contacto, Lin Fan mostró una indiferencia que no era propia de su edad e incluso dio una especie de moderación oculta. Aunque no conocía la identidad de Lin Fan, sentía que Lin Fan se convertiría en un gran jugador en el futuro. El autobús se balanceó a lo largo de la carretera. A medida que te acercas a Ells Kitchen, las condiciones de la carretera se vuelven más accidentadas. Los pocos pasajeros maldijeron. Sonó un freno brusco, Lin Fan se levantó lentamente y salió directamente del autobús por la puerta trasera. La puerta se cierra lentamente. Lin Fan se dio vuelta y miró al ciego al otro lado de la puerta. Llegó una sensación de estar siendo espiado. Pero como si no se diera cuenta, se dio la vuelta y caminó hacia la comunidad con rostro indiferente. Pero en su corazón, Lin Fan murmuró para sí mismo. Daredevil está fuera. ¿Qué pasa con la unión manual? ¿Qué pasa con Kunlun? Y también, ¿y qué pasa con la quilla de Kipchen? Al pensar en algunas tramas relacionadas, no pudo evitar sentir un fuego en su corazón. La quilla es un tesoro que puede resucitar a la gente de entre los muertos. ¿Quién no querría algo tan bueno? Pero conociendo el peligro, Lin Fan no actuó tan pronto como su cerebro estuvo caliente, sino que se calmó rápidamente. Aunque la quilla es buena, se desconoce la inteligencia y es necesario planificarla y luego moverla. ¡Exclamación de cierre! ¡Exclamación de cierre! ¡Exclamación de cierre! Lin Fan entró en la comunidad y sus cejas no pudieron evitar fruncir ligeramente el ceño. La sensación de araña le recuerda constantemente que alguien está mirando. Esto lo hizo sentir un poco incómodo. Solo quiere ser un estudiante de secundaria en silencio, burlándose de Gwen todos los días y de las diversas recompensas que otorga el sistema blanco. Pero las ratas mutantes e incluso los tiroteos en su puerta perturban su vida. Ahora están siendo espiados uno tras otro. Lin Fan no necesitaba mirar para saber que la otra parte era el tipo que los espió a él y a Wesley antes. ¿Por qué tienes que obligarme a hacerlo? Suspirando impotente, Lin Fan pensó en tener un problema desesperado. No quería preocuparse por ser espiado todos los días. ¿Qué pasa si un día trae de vuelta a una novia, hace algo vergonzoso y vuelve a ser transmitido en vivo? Querido. Lin Fan bajó las escaleras sin pensar en sí mismo. No fue hasta que entró en el edificio residencial que la sensación de ser observado desapareció. En la puerta. Lin Fan sacó la llave y se preparó para abrir la puerta. Pero en ese momento, la puerta de al lado se abrió de repente y Wesley, que sostenía la cabeza del nido de gallinas, salió corriendo. Miró a zan avergonzado y dijo avergonzado. ¿Qué, Lim, gracias por enviarme de regreso anoche, es realmente problemático para ti? En ese momento, acababa de despertarse de una resaca, no hace mucho. Al recordar el vago recuerdo de ayer, se sintió avergonzado y en secreto se regañó por ser realmente improductivo. ¿No es desempleo y desamor, como por beber borracho? Y ayer fueron condescendientes y bebieron, por lo que no se comió una gran mesa de comida. No es un desperdicio. Ahora siente que se muere de hambre. Lamentas decirlo. Lin Fan puso los ojos en blanco y volvió a recordar algunos malos recuerdos. Jura no volver a beber con Wesley nunca más. Media hora después. En un restaurante chino en Chinatown, Lin Fan y Wesley se sentaron uno frente al otro. Lin, no te preocupes. Conteniendo la saliva que estaba a punto de salir por la comisura de su boca, Wesley se dio unas palmaditas en el pecho y aseguró cuando encuentre trabajo, definitivamente te invitaré a una cena de mariscos. Por supuesto, la premisa es que puedo trabajar unos días más en lugar de que me despidan por tres días. O, oh, si eres feliz. Lin Fan ignoró la promesa de Wesley y se comió. Efectivamente, seguía siendo la cocina china la que mejor se adaptaba a sus gustos. En cuanto a la cena de mariscos de Wesley, sin mencionar si le gusta comer o no, solo con el empobrecido patrimonio neto de la otra parte, se estima que no hay esperanza en esta vida. Cuando ganes dinero, me moriré de hambre, vale. Ey, ey, ey. Wesley se rascó la cabeza avergonzado. Su estómago gruñó en una protesta seria y ya no dijo tonterías, incluso si se deleitaba con ellas. Pronto los dos comieron y bebieron bien, dijeron, sonrieron y caminaron en dirección a casa y justo cuando regresaban a la puerta de la comunidad, volvió a sentir una extraña sensación de voyeurismo. Guardza. Es interminable, eh? La expresión de Lin Fan era ligeramente pesada y sus ojos agudos miraban directamente hacia cierto lugar. Le gustaría ver quién está tan en el poste buscando la muerte. Pero tan pronto como Lin Fan giró la cabeza, vio una silueta negra que pasaba parpadeando. La figura de la otra parte desapareció instantáneamente en las sombras del callejón. ¿Qué pasa, Lin? Wesley a un lado preguntó con sospecha. Está bien. Lin Fan retiró la mirada y sacudió la cabeza. Los dos entraron juntos a la comunidad. Pero Lin Fan decidió en su corazón que debía hacer pagar a la persona secreta. Una o dos veces, olvídalo. Tres veces y dos veces en el secreto. El tigre no es poderoso, eres un gato enfermo para mí. Pero ahora mismo. El aviso del sistema helado sonó de repente. Dim, el anfitrión se encuentra con la heroína de la trama de grado A, Firefox Fox. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete, para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.